empezamos, ¿eh?
Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Hoy estamos acá jugando con Natalia, porque si no el canal se llamaría Haciendo Otra Cosa con Natalia. Vamos a estar haciendo este especial de terror. Es de terror porque es horrible, de terror, es una mierda. Pero bueno, nada, vamos a estar jugando algunos juegos medio locos. Pero antes quería pedirte que por favor te suscribas al canal de Jugando con Natalia, que me sigas en Facebook y en Twitter. Y en Instagram, que está acá abajo, por ahí, ¿no? Somos 6.000 negros esperando, como diría Dross, fíjate que tengo la cámara de frente, esperando a que Luna de Plutón se venda por todo el planeta. No, a ver cómo reaccionamos al universo 3D.com. Como verán, alguien sacó a el tincho en la semana de ahí arriba, del Stream Boss. Así que mientras que vayan haciendo donaciones, superchato, comentando o suscribiéndose al canal de Jugando con Natalia, van a ahí arriba ir matando al boss y el que gane se queda ahí en la cabecera hasta que venga otro que pagara plata y lo saca. Buah. Les quiero contar lo siguiente. Hice un pequeño cambio en los patrocinadores, así que el patrocinador va a ser un screamer. No va a ser el Claro Que Sí. Va a ser un screamer que nos va a estar asustando a todos, no solamente a mí. Así que pónganse los auriculares, suban el volumen al mango para poder escuchar bien todos los pasos, todo y cagarse encima conmigo. Y si nos vamos a cagar, nos cagamos todo, claro. Así que bueno, vamos a arrancar el stream. Antes quería comentarte algo que salió así de la nada. En realidad tengo varias cosas, pero te voy a contar algo que salió así de la nada. Me comentaron de que estoy nominado para los Martín Fierro Digital 2018. Es el sueño de mi vida, del universo 3D. Ya arrancamos. A ver qué dice este chabón. Al fin, negro, me saludas y a mi hermano Bruno. Marco, Manucci o Maricio, como sea, te mando un saludo grande a vos y a tu hermano Bruno. Bueno, les estaba diciendo lo siguiente, negros. Me hicieron una, ¿cómo se llama? Una nominación. O sea, estoy ahí como para que la gente me vote para entrar en la nominación del Martín Fierro Digital. Así que si me quieren dar una mano, que es el sueño de mi vida, tener un Martín Fierro, en realidad un Oscar. Pero bueno, ese es el primer paso. Es el Oscar del conurbano, boludo. Dale, vamos a ponerle la pila. Así que bueno, le dejo acá el enlace en la descripción del video donde está directamente el link directo, diría mi amigo Dross. Para que ustedes puedan ahí darle ahí un ahí, botón, que es una boludez, y nada más. Ayúdenme con eso, no sean zorongos. Igual después voy a hacer un video para pedirles bien así con ganas. Bueno, vamos a arrancar. Bicho el troll Renzo Lumuto, le mando un beso grande. Gracias por suscribirse y Jugando con la Garcha. ¿Qué juego voy a estar jugando? Tengo varias cosas. Tengo The Joy Creation, tengo Amnesia, tengo Toy Box, Final Hours 3, que lo vi, es como un Final Freddy medio místico. Y tengo el Emily Want to Play 2, o Emily Want to Play 2, porque si vos decís Emily Want to Play 2, con T-O-O, es como 2, suena como chudo, suena para la mierda, no importa. Bueno, voy a arrancar a jugar a la primera Sofía. Les cuento, hoy como verán estamos sin croma. ¿Por qué? Porque quería jugar a oscuras, ¿no? Quería bajar a la luz así y jugar a oscuras. Para que ustedes se caguen conmigo, ¿me entendés? Pero bueno, voy a dejar así, ya fue la puta que la pena. Pero si pongo el croma no se ilumina y es una cagada. Si no hay buena luz, viste que el fondo verde no se corta, no desaparece. Y quedás como un pelotudo, así que es complicado. A ver. Saluda, gorda, te quiero. Dylan Castillo, te saludo, ¿eh? Yo también te quiero. Nos vemos la próxima. Bueno, a ver, vamos a arrancar con esto. No me acuerdo cómo Happy era, como Happy Wheels. Pero lo voy a intentar. Espera, voy a empezar con The Joy of Creation. No sé ni qué carajo es. Nunca lo vi en mi puta vida. Así que lo voy a poner así de una. Para que te voy a cambiar acá. A ver si arranca esta basufia. Dios mío. Pará. Dame un beso negro. Pará, porque se puede interpretar mal. Dice, Javier Juárez me dice, Nati, dame un beso negro. Dame un beso, coma, negro. O dame un beso negro. O sea, ¿me estás pidiendo un beso a mí que soy copado o querés que te chupe el culo? No entendí bien, pero ¿me lo podés aclarar mejor? Te lo voy a agradecer, carajo. Espera que voy a abrir el puto juego de mierda este, que no sé por qué carajo no se abre. Ah, porque tiene. Son todo. ¿Cómo se llama esto? Y juego indie. Para jugar así con la flecha y con lo gorro que tira. Para la plata. A ver. Bueno. Boludeces. Oh, está el mango esto, boludo. No se escucha un choto. No sé qué dijo, pero lo quiero un montón. Bueno, dale, adelantar. X. Listo, anda, lavate las tetas.
Le voy a contar los siguientes. Estos juegos. Ahí volvió. Me parece que volvió el Tincho. Me pareció verlo pasar ahí volando místicamente al señor Tincho. Bueno. A ver. De Yo que he dicho de Story Mode. No sé. Yo le voy a dar play y vamos a ver, no sé de qué carajo se trata. Pero vamos a darle play. ¿Qué es eso? Mi amigo, el Tincho, obvio. Gorda, ¿cuánto tengo que donar para sacarlo? AHH, y vos decís que lo saqué, V. No sé, creo que con 10 dólares lo sacás de una, o algo así era. No me acuerdo si eran 10 o 15 dólares. Pero andá probando, tirale a 5, ¿me entendés? Y si ve que ve, tampoco la volvé, le vas a poner 700 dólares para probar. Lucas Salderete. Te deseo mucha suerte en el Martín Fierro. Te mando un beso grande. Gracias por desearme suerte en el Martín Fierro, Lucas Salderete. Te quiero mucho. Bueno, play. Play. Tengo que elegir la porno porque soy un retrasado, boludo. Play. Ahí va. Qué tipo tarado. No pasa nada, no pasa nada. Cuando uno es medio pelotudo le pasan estas cosas. Voy a subir el volumen. Ojo, boludo, con los patrocinadores. Porque cuando patrocinan ahora, hay un screamer re loco y nos morimos todos. Bueno, acá estamos como unos boludos en la casa, escondido. Natalia! My name is Natalia, pelotud! Apretala ahí, que pida esta mierda, boludo, echa la pelota. Voy a estar jugando un ratito a cada juego porque los quiero probar todos. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. No sé qué le pasa a este pibe. Well, I collected his thoughts. Tiene problema de próstata, no sé. After that, mom put me in bed. ¿Qué hace? Te mando un beso grande. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person. Or at least he didn't look, you know. Yo también te quiero. I was young, so XX, saca esta mierda, boludo, dale, dejate echar la pelota. Ahí está, 3 horas, como un pelotudo. Escúchame, que estamos todos locos. Vamos, bueno. A ti desde el trabajo esperando el directo. Muy bien, Lenzo Ezequiel Acosta, desde el trabajo esperando el directo. ¡Ay, qué todo! ¡Hijo de puta! Bueno, ahí tenés el patrocinador nuevo. No llegué ni a leer. Ay, me duele. Lo dejo a tu gusto, jajajaja. No llegué ni a leer el nombre, boludo. Pará, yo voy a hacer un ajuste. ¿Qué hace? Dios mío. Pará. Che, aguante un cachito de atrás porque que la recagué acá. No, boludo. Puta madre, te quiero patrocinar, pero soy pobre y uso el teléfono y no sé cómo lo hago. Hay un botón por ahí que dice patrocinar, el Tincho. No sé dónde carajo. Si no, anda acá en una PC. Sos pobre, boludo, pero está ahí. Pagar la plata, boludo. Guárdatela y comprate la PC, la puta madre. Una del conurbano, no, esa, ¿cómo se llama? La Sexo. No, Sexo no. Exo, es una garcha atómica, pero bueno. Papito Jugaldum. Déjame ver acá como... Esperá que tengo que sacar un poco de esto. Le voy a dar un poco más de tiempo a cuando aparece el sponsor, porque... casi me hago caca, boludo. Cacho, ahí está. Por lo menos que dure el doble y pueda leer el nombre. Patrocinador nuevo, acá está. Te damos la vendodina. Tornado de Facha se llama el pibe. Gracias, Tornado de Facha, por hacerme escupir el corazón. Vos imaginate lo que va a ser mientras que estemos jugando, que un pelotudo se patrocine, ¿no? Va a estar hermoso. Vamos a sufrir como uno negro de color. Bueno, a ver, vamos a volver a lo que estábamos. Spacebar para pararte y se para. O sea, acá dice: Press the spacebar to stand or sit down. O sea, que se te puse la cosa de espacio para que te stand up o te vuelva down. Y que con la izquierda interactúa con los objetos, o sea, con el click y con look up while standing and holding the left click to sleep. No sé por qué quiere que duerma, pero no. ¿Qué? Minecraft, pelotudo. Continuar, dale, ahí va, bien, ve, vamos de pasito. Ya vamos agarrándole la mano de a poco. Hello, Nick. Hey, little Nicky, it's me, Michael. ¿Eh? Hey, don't say anything back to me. ¿Por qué carajo estoy en una cuna, boludo? Hola, gorda, mandame saludos, Santi. ¡Hola, Sandy! Te mando saludos, Santi y a Luis también. Espera. Ahí está, apagá la radio del orto, tira goma esta. Uy, tengo 2 millones de PI. Para que lo vea. Ahí está. Bueno, dale. Se para el pelo. ¡Oh! Mucho Uncharted. ¡Lo platiné al final, loco! ¡Lo platiné el Uncharted! ¿Cómo me voy acá? ¿Cómo me voy? ¡Ah! ¡Ay, no me puedo ir de acá! Yo me quiero ir a la mierda de acá. ¡Oh! ¡Para! ¡Este era un caos! ¡Este era un quilombo! No me acuerdo cómo era. Tenía que ir mirando las cosas para que no aparezca... ¿Ves? Tengo que ir cerrando las ventanas para que no me dé miedo.
Cerrame la ventana, hijo. Que no venga los monstruos. Y con esto... ¡Ah, mirá! La campea el chabón. ¿Cómo carajo es esta mierda? Oh, yo no entiendo nada. Me da miedo la puta que lo parió. ¡Hola! Soy Joy Creation. Y en este juego no pasa nada. Es un juego de mierda. Papito jugó al Doom JAJJSALU3. Salud 3 en vez de saludo, dice Dylan Castillo. Qué boludo, sí, papito jugó al... ¡Eh! ¡Puto! ¿Qué mierda es eso? Ok, no era nada, es un... ¡Ah, sí! ¡Son monstruos, boludo! ¿Ves cómo asoman la capocha? ¡Hola, monstruo! La concha de tu madre. ¡Paga la plata! ¡Vamos de nuevo! Espera. Recién empezamos. Ok, esto tiene un porqué. A ver si me pueden explicar en el chat y me ahorran 2 horas de leer tutoriales de cómo carajo se juega esto. Porque yo me acuerdo que... Ahí está, espera. Vamos a ver. Ahí está. Opciones, kit. Se acaba la mierda. Ok, continúa. Okay. X. Listo, señor. No molestes más. Ok, no me acuerdo cómo es esto. Hay 2 puertas de las que pueden aparecer los monstruos. Y yo tengo como que estar mirando todo el tiempo. Y si aparecen por la ventana hay que cerrársela. Como ahí hay uno, ¿ves que hay uno ahí? Está recheteando. Ahí está. Dale, puto. Ahí está, ¿ves? Si escucho la puerta, tengo que mirar la puerta. Para pasar. Creo que era algo así. Yo este lo jugué una vez, ¿eh? No sé cómo, pero lo jugué. Hola Nati, me saludas, mucha suerte, ídolo. Ale Santiago, Santiago, te mando un saludo grande. Che, ¿por qué no aprovechan el superchat para explicarme cómo se juega? Ahí está, ¿ves? Ah, es así. Cuando golpea una puerta, vos mirás la otra, la mirás y el chabón se saca, porque no sale ningún monstruo. Putos todos. Bueno, y así estamos. Hay un pelotudo. Ahí lo vi. Ay, Nati, si te agarra un paro que venga vicioso y ni te dé respiración boca a boca. ¡Está loco, vos! ¡Boca chota me va a dar respiración! Yo soy la chota. Ok, más o menos creo que le agarré la onda, ¿ah? Es como así. Vos tenés que ir cerrando la ventanita para que no te dé miedo. Y no la cierra. Ahí está. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡No! ¡Está mal! ¡Está mal! ¿Por qué lo...? Papito jugo al Doom, jajaja, gorda, ya no me haces el chiste de siempre cara triste. Espera. Chincho del celular se patrocina desde YouTube Gaming. Ah, bien, pibe, muy bien. ¡Alderete! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Alderete! ¡Este es el ojete! Bueno, acá Roberto Alderete me estaba comentando... Que para suscribirte, a su patrocinarte del celular lo haces desde YouTube Gaming, ¿eh? No desde la plataforma de YouTube común. ¿Dónde está el botón de patrocinador? El botón de, Nicolás, el botón de patrocinador está. Desde el celular lo haces desde la aplicación de YouTube Gaming, no desde YouTube común. Y desde la PC, arriba de todo del chat, dice patrocinar. Está APB, apruebe boludo. Bueno, este juego es una pija y yo no me gusta. Vamos de vuelta. No entiendo qué pasó ahí. Porque yo estaba... ¡Ah, da! ¡Hello! Dale, ya está, boludo. Chao, Michael. Chupate una pija. Bájale al micrófono que no da más. ¿Estás seguro? Sí, está el re Pablo, man. Tenés razón. Ahí, hola. Hola. Ahora sí, ahora se escucha más mejor. Bueno. Lo que pasa es que los micrófonos estos tienen cancelación de ruido. Y tienen si gritás como un imbécil, o sea, como yo. Te quiero, Nati Dolo. Respeto. Yo también te quiero, León. Te miro para allá porque la cámara siempre está ahí. Che, boludo, ¿qué onda con esto? Dale. ¿No hay un juego más de acción? ¿Un juego más así, más copado? Un Aulas. ¿Qué dijeron? Yo, joder. Quiero. ¡Pará! Te estoy viendo, puto. Ahí está el monstruo. Están todos ahí, boludo. ¿Qué onda con vos? Está ahí el hijo de puta. ¿Te puedes ir? Lucas Capeo, gracias. Vía y viene el screamer. Viene.
Che, Tincho, escúchame, anda bien todo, se escucha todo perfecto, todo bien, todo correcto, ¿eh? Y yo que me alegro, dale, boludo. No entiendo qué pasó. Acá está la cámara, hola, ¿qué tal? No entiendo qué pasó. Porque yo estaba mirando al Roberto este que estaba asomándose por la puerta. Y de pronto flash, la chica del bikini azul. Y de repente no pasó más nada, boludo. O sea, el chabón me vino a... Te quiero, gorda, te sigo desde hace años. Yo también seguí te quiero, haciendo lo que te gusta y seguí creciendo. Gracias. Espero que sea de suscriptores, porque si sigo creciendo de tamaño me voy a tener que mudar al campo nomás. No podés abrir la puerta, cara de chota, porque estoy yo del otro lado. Gracias, filo da puta. Filo da puta vos, filo. Igual gracias a vos, Guido Ferrari. La quedé. Me parece que la quedé, muchachos. Está el monstruo este acá. Ahí se fue. No sé para qué me escondo con el espacio, ¿eh? Ahí no sé cómo es. ¿A cuánto cobras el pete, mamita? ¡Opa! No sé. Lo podemos charlar un poco, ¿eh? Igual. A ver. Es que... Claro, no puedo pasar la primera noche. Vos sos consciente de lo down, ¿no? Tal vez. Silent Hill. ¡Ya está! ¡Y acá la perdí! A ver si la quedo acá. Lo estoy escuchando atrás, ¿eh? Pielo, paga la plata. ¿Qué hace Ney? Toma para que te incentives. Saludo y para el alquiler. Tu recompensa. Vamos, que ese Martin Fierro se queda con vos. Te quiero mucho, chabón. Sos el mejor. Pará que la voy a leer todo eso porque ahí me cayó una donación. Creo que $100, no quiero decir mucho. Y me tiraron dos gambas también, otro muchacho por ahí que no lo puedo ver porque no puedo hermoso soltar el hermoso gorda. Ahora sí, pues te puedo contar. Déjame ver una cosa. Ay, Nicolás Martino Jara, arre que ya era patrocinador. Saludos, gorda, le va tu recompensa full. Muy bien, querido, muy bien, 10. Muchísimas gracias por esos 200 morlacos. Y después, ¿cómo se llama? Tengo el otro pibe que es así como un animal que está ahí donando con Natalia, que era que lo quiere ir a ver quién es. No acuerdo nunca el nombre, que lo tengo perdiendo vuelta. Donation Revenue, ¿dónde carajo está esta mierda, hijo de puta? No sé dónde está, puto trolo. Acá está, ahí lo encontré. Perfecto. Full Metal God, te mando un beso grande, ¿eh? $100 tiró el chabón. Es un animal. Te quiero muchísimo, querido. Sos el más lindo y el más mejor. En realidad todos son lindos y mejores, pero bueno, está bien. Bueno, déjame ver cómo... Acá, Viciosic. Te cagué, Viciosic. Nati, te propongo una invocación peligrosa. Se llama la invocación de Viciosic. Ya lo invocaste, tenés boludo. Tienes que ir a un espejo a oscuras y decir Viciosin 3 veces. PD, me estoy descargando NFS Playback. ¿Me irá a gustar? Sí, está bueno, qué sé yo. Hay que probarlo. A mí me encantó. No lo pude platinar porque es un quilombo. Escúchame, Francisco y Toxfit. Dijiste lo de Viciosin y lo invocaste vos. Se patrocinó. Un beso a Viciosin, lo quiero un montón. Justo me tiró el screamer cuando estaba en el menú. No lo escuché porque tenía abajo el menú, el volumen. Discúlpenme, chicos, discúlpenme. Bueno, déjame ver que vamos a volver a alguien. ¡Para! Pues ya lo tengo esto, ¿eh? Lo que no sé qué hacer es cuando me suena de atrás. La pinche puerta. Ahí está, ¿ves? Ok. Ese pum es cuando le golpea la cabeza en la ventana. Ahí está el monstruo. A ver. A ver si sale campeón. ¡Ay, la cagué! ¡Ah, no! ¿Qué miras? ¡Ah, no! Me escondo acá en la cama. Ahí está. Me escondo acá en la cama. ¡Ah, jajaja! ¡Pete, te fui! Ok. Bueno. ¡Woo! ¿Qué fue eso? ¿Sabes que me voy a asustar? Está naranja la alarma. ¡Uy! Lo tengo acá. Y no me asustó porque lo había visto, ¿eh? No me asustó porque yo lo había visto. Qué pija peluda, che. A ver, Foxy Blocks. The coordinate when you're looking at you. It's ready. The clock's going on. Qué puto Foxy.
tiragoma. Ok. Bueno, va a dar una oportunidad más, dale. Vamos a dar una oportunidad más. Tengo cuatro juegos hello? Para. Hello, hello. Oh, hello, McFly. Hey, little Nicky, it's me, Michael. Hey, don't say anything back to me. ¿A dónde estás, hijo de puta? Cállate la boca, pelotudo. Estamos tratando de hacer algo acá, algo útil. Algo, pero quiero. No, quiero tomar coca, pero no como. Ezequiel Trejo Mercado dice. Dale gorda, jugo a otra cosa que ni me asusto, dale gorda manga. Sí, sabes que yo también no me asusto para nada con este juego. Me parece que es un juego medio pelotudo. Ponele. Ahora voy a ver si hago el intento de eso. ¿Qué? ¿Qué querés? Tengo una gana de jugar al Doom. Te tiro un Doom en Nightmare, ahí sí te hace caca, boludo. Preguntale a Viciosin. Que una vez hizo caca jugando al Doom, yo lo vi. ¿Saben? Lo terminé en PC, porque el Doom se juega en PC. Y lo quería platinar, pero no. ¿Cómo se llama? No lo pude abarajar. Pero ven. Tengo unos problemas. Ahí está. No entiendo qué es lo que está apoyado ahí. Es una mano, una chota, no sé qué es. Ahí está, ahí está el otro Magnum Mephisto. Ahí, que no puede más con su vida. Sebastián Torinotti y Uriel Felipa, le mando un beso grande. Gracias por suscribirse al canal de Jugando con Natalia. Hola gorda, un saludo para mi amigo Mauro Avendaño y Facu Noval, te queremos, y un saludo del le Chaco. Mando... Perfecto, saludo para gente del Chaco y para la parada que tengo que hacer para acá. Ok. Y para vos, querido. Espera que no te pude ver. Ahí está. A ver. Es un quilombo jugar así, Me vuelvo loco. Carlos Díaz. Oh, gracias por los 10 pesos, querido. Te quiero mucho. Pero cuando uses un superchat, escribí algo, boludo. Así te podemos leer. Si no, es un quilombo. ¿Y ahora? A ver, carajo. También. Belucará dice. Nati, ¿qué pasa con tu Fiat Uno? Te queremos desde el primer día que te pusiste esa peluca. Ay, gracias. Saludos, querida. Genio. Yo también te quiero desde el primer día que me puse la peluca. Me lo robaron en el 2010. Lloré tanto cuando me robaron ese auto. Soy como una nena. ¡No me golpeé la puerta! ¡No me golpeé! ¡Porque me esconde y no me golpeé! Esta coca, jaja, saludos. Bien, guarda, Benito, tomate esta coca, dice Fabrax 44. No seas maleducado, Fabrax 44. ¿Ves que estamos prestando atención al juego, querido? Ole, puto. Ahí va. ¡No! ¿Y si me escondo acá? No me ves. LPQLP, ¡ah, te di 10 pay, no dije nada. ¿Qué onda, gorda? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Ah! ¡De nuevo! ¿Cuánto más? ¡Para! Garras en la cuna, dormí. Aparece de atrás, sentate. Garras en la cuna, dormí. Aparece. ¡Ah! Es verdad. Bueno, gracias, Santi Torres. Esperá que tengo que saludar a los patrocinadores nuevos que me metieron un quilombo bárbaro. Hoy tengo habilitado, chicos, les quería contar. Tengo habilitado para después. Los créditos que probamos el lunes pasado. Te recomiendo jugar Freddy Fazbear Pizzería Simulator. Es gratis y ese está en Steam. Sí. Si jugas a ese vas a necesitar papel higiénico. Yo suelo no usar el papel higiénico. Me suelo hacer caca y limpiarme con las cortinas. Pero no digas nada, querido. Bueno, te voy a contar. Patrocinador nuevo, tenemos acá a Kevin Fuentes. Le mando un beso grande que me hizo cagar encima. Y a Crase22. También tenemos acá a Nicolás Martín Ojaro, que ya lo habíamos saludado antes. Y a Francisquito Vixi, que me acaba de decir eso que escucharon ustedes recién. Quería ver algo más acá. Déjame ver si me comí alguno, porque después se enoja y me dice, loco, vos, que es GGWP, no vemos Disney. Bueno, voy a hacer una prueba más con el consejo de acá de mi amigo Frankie. No me acuerdo nunca cómo mierda se llama. Y voy a probar. Cuando aparece Manu Mephisto, me voy a acostar. Voy a tratar de estar siempre acostado y me voy a parar nada más que para ver el a ver qué pasa. Nick, hey, Nick. Peligrosa, mandale un saludo a mi novia Melina. Le mando un saludo a tu novia Melina. Espera que tengo un quilombo acá con esto, A ver, dale, elegí. Estoy seguro de que perderás. Bueno, acá Robertito me dijo que me tengo que quedar acostado, porque viene el monstruo de atrás, ¿viste? El tema es que tengo que mirar acá cómo hago. ¿Qué pasa si vas al gym y no te cuidas? Saludos desde mi casa. Engordo 800 kilos si voy al gimnasio y no me cuido. Es la que va, Tenés que tener cuidado. Uy, la puta que lo parió.
Ahí va, ahí va. Quiero mucho, besos y abrazos, mano abierta, soy de Neuquén Capital. Me encantó el mano abierta, yo también, Johanna, te quiero un montón. Che, esto es re molesto, ¿eh? Esta mierda, esta cuna de mierda con esto acá, ¿eh? Que está para que los pendejos no se caigan de cabeza. ¿Cómo mierda te vas a caer acá? Tenés que ser Guillermito, una cabeza gigante tenés que tener. Gorda, te queremos un montón desde Chaco, mándale un saludo a Alexander. Brian, te mando un saludo a vos y un saludo a Alexander y a toda la gente de Chacole. Mirá que... El Chacole. Chacole, Chacole. ¿Qué es el Chacole, no? Esta mierda está ahí, mirá. Nari pone otro juego que ese es un embole. Tenés razón. Saludos desde Neuquén. Tenés razón. Termino esta y nos vamos a la mierda porque es un embole. Lo voy a cambiar. Mirá el bicho de mierda. Mirá, lo tenés. Mirá qué bicho trolo. Qué hijo de puta. ¡Andate! ¡Andate de una vez, querido! ¡Rompé las pelotas! Carlos G. Díaz, te quiero mucho. ¿Qué haces jugando a esa poronga? ¡Lo mismo me pregunto yo! ¡Lo mismo me pregunto yo! ¿Qué hago jugando a esta poronga? Lo voy a cambiar a la mierda porque ya me hinché los huevos. Tomá, puto, comela. Hasta el otro monstruo. Ah, tengo que dormir porque viene Robertito Flores, ¿eh? No, boludo, estoy durmiendo de la, estoy durmiendo. Dale, gorda, juega al Emily Want to Play, que esto no da ni miedo. Saluda también a mi hermano. Un saludo para vos y para Pedro. Tu hermano, León Fernández, te quiero mucho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Emily Wants to Play o amnesia? No sé, díganme, ¿eh? Tengo la amnesia ahí. Si le rompen tanto la bola a Fredito, yo nunca lo jugué. Así que está ahí para vosotros. No puedo cerrar esta mierda. ¡No, la cagué mal! Ya fue. Ahí está. Te estoy viendo. ¡Hola, monstruo! ¡Comeme los huevos, puto! ¡Uy! ¡Estoy durmiendo! ¡Arr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 
Trollo. ¿Cuándo pasa la noche? Tiene 25 millones de horas. Pero no es una noche, son 14 días. 14 veces terminé de... Hay que jugar al 14, boludo. 14 veces terminé un charter. Literalmente, 14 veces. Hola, ¿qué tal? No, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con dos a la B? 14 veces terminé el Uncharted hasta que me dio el platino. Estaba bugueado. Lo tuve que terminar con la edición de colección, con la versión 1.0 para que me dé el puto trofeo que estaba bugueado. No, no te puedo creer. Una cosa increíble, una verga atómica. Mirá lo que a lo Bounty Dog yo lo quiero. Mirá la pinche araña ahí. Pielo. Paga la plata. Eso. ¿Qué haces, Nate? Soy de Ecuador. Quiero saber por qué al final de tu nick te pusiste Dim. Espera. Nadie, mandale besos a Maru. Te mando un beso, Maru. ¡Está acá el monstruo este! ¡Estoy durmiendo! ¡Estoy durmiendo! ¡Estoy durmiendo, dije! Me está eructando en la oreja. Me está eructando en la oreja. Me está eructando... ¿Qué viene? ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, lo encontraste el botón, el tincho, carajo! Amnesia. Da más miedo que Emily cuando play ese. Amnesia, bueno, dicen amnesia, amnesia, pone amnesia, pará, si juega amnesia, muere Alfredito, dicen todo. ¡Oh! ¡Pero si me doy vuelta, para acá está el monstruo! ¡Ay, hijo de puta! Voy a sacar, boludo. Voy a sacar, anda la conchita. La conchita de tu madre, este juego de mierda, hijo de puta. Téstelo en el lado. Espero te mueras de... ¡Ay, te lo corté, boludo! Te lo corté, era una bardeada y te la corté, perdoname. Full Metal God los hizo cagar a todos, tiró ahí los $100, ¡pum! A la mierda, los mató a todos los negros. Espero te mueras tanto de amor. Espero te mueras. Mirá qué lindo que soy, Antonio B. Games. De tanto amor que siento por ti, gorda hermosa. Ay, no. Es preferible que viva, así me podés seguir amando, hijo de mil. Voy a salir de este juego de mierda que es una garcha atómica y peluda. Bueno, espera. Déjame ver una cosa. Porque esto no puede estar funcionando así. Voy a probar ahora otra porquería más. No sé. A ver qué dicen acá, che, comenten en el chat así lo puedo leer un rato. Comenten acá en el chat. Juga amnesia gorda, alto juegazo, así te asustes XD. Juga amnesia gorda, juga amnesia Alfredito, ¿te acordás? Hashtag juga amnesia, boludo. Para, bueno, anda. A ver, déjame ver. Y tengo ganas, vamos a probarla, vamos a darle la amnesia, dale que lo compré en Steam. Lo compré en Steam, no me lo bajé, trucho, de la Virgo Cueva, no, ¿cómo se llama esto? De Compucali. No me lo bajé gratis de Compucali. Me lo agarré y me lo pagué en Steam porque dije, pero
Pagá la plata. Y adivina, y le puse la monedita. Va, uno cuánto da morlaco, me sale. Gorda, flaca, sí. Algún día venite a Chaco, así te veo alguna vez en la vida. Está bueno, este mes Brian, Francia. El alquiler. Sí, está bueno, gracias, sí. Así pago el alquiler, sí, te me lo pago el alquiler. Así, podríamos averiguar, para los Chacos. ¿Sabes que hay mucha gente de Chaco que me dijo que tiene ganas de que vaya por allá? Así que por ahí hacemos algún invento. Mirá el chat, este parece una ametralladora, boludo. Si fueran chotas, Viciocine estaría con el culo para arriba así esperando que le lluvan en el ojete. Bueno, espera, vamos a continuar acá, que pagar la plata. Bueno, vamos, pará que voy a cerrar esto primero. Ah, no, re que ya lo cerré y la música que estoy escuchando la que puse de fondo. No ve que soy retrasado, sí, me falla, boludo, tengo problema. Bueno, déjame ver. Vamos a jugar Amnesia. Le pegué una trompa. Vamos a jugar Amnesia. Me parece que Amnesia no sale, campeón. Pero Amnesia. Che, para, le quiero mandar un saludo a alguien. Espera un poquito que lo tengo acá separado y agendado porque no quería hacer cagada. A Pau Bonelli. Le mando un saludo a Pau Bonelli, que es una seguidora que tengo en Instagram, que me mandó el mensajito. Dale que queremos más sustos. Full Metal God dice, acá un calor. Dale que queremos más susto, te voy a dar más susto. Decía, le mando un saludo a Pau Bonelli, que fue la que me avisó de que estaba lo de los Martín Fierro digitales y me dio el link. Así que si me quieren hacer un favor, mira, ¿cuántos somos ahora? Somos 10.000 tipos. Pielo, pueden ir ahí. Pagar la plata. Eso. Gorda hermosa. Y pagar la plata. En marzo empiezo a estudiar dirección de animación y quiero hacer animaciones tuyas. Mándame un mail y lo hablamos. Después, cuando esté más entrada en el tema, lo hablamos. Me parece perfecto, te querido. Te voy a reapoyar para el Martín Fierro. Cuento Vamos con vos, que querido. La rompes, querido. Cuento un con beso. Vos, querido. Un beso, Lilojete. Te quiero mucho. Avísame en serio lo de la animación, que tengo mucha ganas. Ando buscando animadores para hacer algunas cosas. Lo que pasa es que, viste, tengo que juntar plata porque te rompen el orto los animadores. Bueno, escuchemos la cosa que te iba a decir. Nada, le mando un saludo a esta piba. Y tienen el enlace en la descripción del video si quieren ir y dejarme ahí un botito en lo para de los Martín Fierros. Para cuando el STUP. ¿Qué? ¿Para cuándo el setup? Para cuando lo termine, querido. Tengo que terminar de armar Nevertoxic. Tengo que terminar de armar la habitación. Es un quilombo. Acá, lo que ustedes ven... Está bárbaro. Todo lo que está de acá para afuera es un desastre. Tengo ropa, calzones, tengo ahí, estoy viendo de acá, mirá, un calzón ahí colgando por la cosa. Bueno, así que ya lo van a ver, es un recontra mega quilombo 3D. A ver, el último. Dice Aaron, ¿cuánto? Aaron Antonio, no, leí un choto porque está mal puesto. Ponémelo acá, querido, así lo puedo ver. Muchas gracias. Araón at night, qué mierda dirá, ¿no? Suerte, Juancito, acá, llegó mañana, se labura, que su meta se cumpla. El tema es así, que por a veces esta mierda no lee las cosas, por eso yo trato de leerla yo, pero igual lo quiero un montón. Vamos a tratar de leérselo acá. Nari, ¿podrías jugar Slendy2B online con Vicio V? Podríamos hacerlo, ¿eh? Para el próximo lo hacemos. Hacemos alguna así, un cooperativo. Aaron at night me decía: suerte, Juancito, hasta acá llego porque mañana se labura. Espero que tu meta se cumpla tanto como la mía y nos crucemos en Hollywood. Muy bien, campeón. Así me gusta, nos vemos en Hollywood. Porque vos arrancás primero a ganar tu Martín Fierro digital, después te ganas un Oscar. Funciona así, por eso. Deme una mano, vayan y voten esta mierda que le dejé el enlace en la descripción del video que dice ahí, votame, ¿eh? No seas pelotudo. Bueno, vamos a jugar a la amnesia. Vamos a jugar a la amnesia. Se me cruzó en el último y no lo pude largar. Eso me va a traer problemas más adelante, ¿eh? Mejor voy a tomar... Pará, lo que pasa es que es un peligro tomar coca con ustedes. ¿Cómo hago para que no me van a... Bueno, voy a poner... Tratar de que no... Voy a mutear esto. Ahí está. ¿Sí? Listo. Anda ese ruido a la mierda. Ahí volví. No, volví el sonido. Digo. No es gracioso. ¿Entendés? Estar tomando algo. ¡Pielo! ¡Paga la plata! Pedro Echeverría. Saludame, gordate. Vuelvo a donar por mi saludo SPY de Ecuador y quiero saber por qué al... final de tu nick te pusiste Dim. ¿Por qué al final de mi nick me puse Dim? Ah, porque el personaje de Natalia, o sea, la trucha, no yo, la Natalia original, era de nivel X, que era un programa que se llamaba Natalia Dim, porque era Natalia Carla Dimucio, se llamaba la chica que conducía el programa, que me copió el nombre, claro. Entonces yo qué hice, me agarré y me puse Natalia Dim, por Natalia Dimucio, que era muy largo y más feo que la mierda. Entonces me puse Natalia Dim, y ahí quedó, Enter. Bueno, ahora voy a seguir con esta mierda que estaba jugando. Enter de Nemo Profile, Crusher 22 no, ya ves que estoy haciendo cagada porque soy medio retrasadín. Voy a poner Nati Star, Nati, no para Nati, puta madre. Nati Stark. Enter. Ahí lo escribí bien. Bueno. Voy a crear el profile y le voy a dar a create. Y le voy a dar a profile. Y mejor lo selecciono. Ok. Start new game. Start new game. Y sí, pelotudo, se acabo de tocar el botón. A veces tiene un problema esto. Miren la necia, lo quilombo que hace, boludo. Me muestra todos los monstruos ahí.
Espero que no me empiecen a... Che, ojo, por Dios, le pido con lo cuando tiran el patrocinador, porque acá en la necia uno tiene que andar apretando atención y después yo me hago caca, ¿entendés? Y no está bueno. Don't forget. ¡Opa! Some things mustn't be forgotten. Okay. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. Okay. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. No pasa nada, no pasa nada. My name is. I am Daniel. Bueno, Daniel, no me rompa la pelota y déjame jugar, dale. Pasa que me voy a asustar y le voy a dar con la trompa de lleno al ventilador, no, a esta mierda, y me voy a romper dos dientes. Dios mío. Hola, 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 hola. A ver si me escuchan ahí mejor. Le voy a bajar un toque el volumen al juego. Perdón, un cachito. Porque en realidad, a ver si lo puedo bajar desde el juego. Ahí está. Sonido, master volume. Estero. Gorda, se escucha más la música que vos, jaja. Bien, Joana, Lescano con Pablito. Aguantame el trapo que ahí vengo. Espera, master volume, ahí va. Va a ponerlo en 4. Ahí, como a tu hermana. Enter. Back to game. Listo. Y ahora, ahí se debe escuchar más mejor. Ok. Ah, ok, perfecto. Ah, pero esto que no sé ni cómo. Este juego es un quilombo. ¡Ay! Tengo inventario. Pero con razón, Alfredito jugaba esta mierda. Porque es un juego que tenés que pagar a plata. Claro. Plata. Gracias, Ignacio. Te quiero mucho. La gorda asustadiza. Vamos, los pibes. ¡Qué gorda asustadiza, hijo de puta! ¡Qué malo que sos! Bueno, acá podemos observar que hay una sangre en el piso. Me estoy desmayando. Uy, se fue de culo. ¿Qué carajo hay acá? ¿Un vórtice místico? Bueno, no importa. ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Porque corre con Jim. ¡Uy, no! Con la E cierra la puertita. Cerra la puerta, cerra la RB. Pero si no estoy jugando en Instagram, ¿no? Como esto. ¡Uy, la tengo que arrastrar la puerta para abrirla! Con razón, boludo. ¡Mirá, encontré ropa! ¿Me la puedo agarrar? No, ¿esto qué es? No, ¿qué tengo? ¿El inventario ahora? Tengo un frasco. Usted, ¿qué dice? Used to ignite the light, the source, and the environment. Ok. Hubiera estado re bueno que me lo baje en español, ¿no? Pero eso sí medio tarambana. Y me olvido, ¿viste? Lucas Ezequiel dice: para cuando un CSGO. Saludos desde Neuquén. Qué buen juego. ¿Para cuándo un Go? Y ya habíamos jugado la otra vez un Go, ¿eh? Por ahí lo volvemos a jugar. A mí me re gustó. Me gusta el Deathmatch, porque como me muero muy seguido. Mirá. ¡Oh! ¡Un jarrón de la dinastía Ming! Sería una pena que alguien lo rompa contra una pared, ¿no? Bueno. A ver si bien lo muestro. Espero ahora. Espero y te cajes de miedo, gorda, hijo de put, menor que 3. Está bien, The Fault Haven, te quiero mucho. ¿Cómo querés que me cague de miedo, sorete? Mirá. Te rompo la botella y te corto la yugular, ¿eh? Bueno. Yo había visto que había unos motros que venían cambiando todo así. Todo así re loco. Pero acá. ¡Oh! ¡Una escoba! ¿Qué es eso, Harry Potter? Me voy a volar con esto, Vamos, volá. ¡Volá! ¡Volá! ¿Por qué no vuela? Mira, mira, Villacín, te la voy a meter en el ojete. ¡Ah! ¡No! Agustina Lum, qué linda que sos. Volvés a Salta. Me prometiste revancha en el MK9. Uy, es verdad. Nicolás, te debo la venganza del MK9. Lo que pasa es que cuando quise ir a Salta por segunda vez, la hija de puta que organizaba el evento me quiso cagar. Y de pedo nos fuimos porque no teníamos ni siquiera para volver, ¿viste? Así que nada, conchuda, ¿sabes qué, hincha de tu madre? Así que nada, posiblemente vaya de vuelta. Yo tengo que volver a ir a Salta, ¿eh? No por un evento, pero por motivos personales de promesas y ya tú sabes. Pero voy a ir. Y cuando vaya les voy a avisar y hacemos una juntada en Angulano, como unas empanadas que están re buenas. Pero que no me mira a fin de truco, porque si me ve me va a cagar a piña. Bueno, a ver, vamos por acá. ¿Por qué no corre el hijo de puta? ¿Qué le cuesta correr? ¿Qué le cuesta correr? Un poquito nomás. ¿Escuchá los pasos, loco? ¿Qué mierda? ¡Ah! Mirá. Si vos seguís los pasos de la sangre, podés observar que va para allá. Lo podés poner en español en opciones. Abrazo.
¡Sos el mejor, Luca Blancatelli! ¡Sos un campeón! ¿A dónde está? ¡Acá! ¡Y claro! ¡Qué mierda! ¡Van traduciendo como un pelotudo! Este pibe sabe. Este pibe sabe. Denle un plan social. A ver. Ahora lo puse en Kitronic Cox. ¿Qué mierda es este lenguaje de mierda? Espera, aguanta, aguanta. Que seguramente tengo que reiniciar para que lo tome, ¿no? Español. Español. Y pero no lo cambió, querido. Español. Salúdame. Okay. Acá en México son las 8. Saludos, gorda. Te mando un saludo, Quincandro. A vos y toda la gente de México. Los quiero muchísimo. Che, pero boludo, ¿por qué no me lo...? Save and exit. Mirá el save con B larga. ¿Quién fue el tar...? ¿Quién fue el cuadrado? Esto es una B larga. Es un bruto hijo de puta que lo que no se puede ir a lavar las tetas. Che, lo voy a sacar un segundo. Mirá, logro desbloqueado. Nah. Bueno, pará. Te dejo, me voy a dormir. Ma, Ana, laburo. Menor que tres, menor que tres, menor que tres. Me rompí. Mi corazón, Martín Ojara. Te quiero mucho. Gracias por quedarte un ratito, querido. Mira, lo voy a sacar un segundo. A ver si cuando lo reinicio ya me lo toma en español, ¿eh? Porque me parece que estos juegos, viste, que tienen unos, medio como unos problemas. Me está gustando, ¿eh? El Amnesia. Jugué 3 segundos nada más, pero me gustó. Espera, vamos, vamos. Parece que se viene una serie de Amnesia, ¿eh? La cabella. Caigo serie, me miran raro como diciendo, ¿qué? ¡Más cosas de trabajo! Nati, el Amnesia. En Amnesia hay que mantenerte en la luz porque la cordura y si dejas de entrar afectada es el juego. Ok, perfecto. Me tengo que mantener siempre a la luz. A la luz del día. ¡Ah! ¡Ajá! Se me cruzó un garzo. Listo, ok. Perfecto. Vamos. ¿De qué carajo te reí vos? ¿Eh? Acá tengo a la cara. El esclavo se está riendo de que me rompí los dientes contra el micrófono. Es que lo veo que está muy cerca. En cualquier momento me la rompo de verdad. Y ¡pum! Da una mano dando vuelta atrás tuyo. Te felicito por el Martín Fierro. Saludos desde... ¡Gracias, querido! Monte ¡gracias! Grande. Sos el más lindo y el mejor. El día casi con Gronkowski. Te quiero mucho. Che, bueno, ¿tenés algún pariente que esté ahí trabajando en la tele? Que me pueda dar una mano ahí a hacerme ganar a Martín Fierro. Después arreglamos. Le ponemos un par de pibes que le pague la plata y yo voy. Nicolás Burgo, guarda. Aquí, ¿qué? Se me fue. ¡Para, para! ¡Para que no estoy prestando atención! Para la concha de la lora. Mira cómo camina. Así Lola, viene el pelotudo. Con las patitas para arriba. ¿Qué carajo te pasó? ¿De quién es la mano que salió ahí atrás? ¿A quién tenés secuestrado? No, tengo a un Manu Mefito acá. Acá preguntan a quién está secuestrado acá. Se está muriendo el secuestrado. ¡Denle un polvotor! Dios mío, Dios mío. Si llegamos a los 20.000 viewers, les muestro al secuestrado. Bueno, pará, aguantá. ¿Para qué mierda vengo para acá si por acá venía de antes? Pero aguantá que... Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlo a donde va. Porque uno tiene que dejar ordenada la casa. Concha de tu madre con esto. Bueno, vení. Vení, me la voy a llevar porque si alguno se hace el pelotudo... ¡Pam! En la cabeza. ¡Pam! Por puto. Y cagón. No, a ese le fue sin querer. Bueno, vamos, vamos. Vamos a amnesiar. ¡Hala, me pica el ojo! Ya no me pica más. Ok, hay que mantenerse la iluminación. Porque si no hay luz, ¡epa! ¿Cómo le gusta hacer ruido con esta lata de mierda que agarré? Ahí está, chao. Mira la física, ¿eh? Parece el Half-Life 3. Re que no salió nunca. Vamos, vení. ¿Hola? ¿Hola, qué tal? Sí, mi nombre es Robert. Bueno, yo le apunté a la otra puerta. Le apunté a la otra puerta, mi... Buen día. Hola. Acá un calor. Chao, hasta luego. Me voy a dormir. ¿Cómo mierda se hace esto? Salí, pelotudo, ahí está. Acá está todo oscuro. Y a mí me da miedo. Entonces vamos a agarrar la escoba de la protección. Que nos protege. Protección. Vamos a barrer porque es un quilombo, vení. Hay que barrer la basura para el costado. La ponemos abajo de la alfombra. O adentro del armario, como hacía Mónica de Friends. Pues yo soy re fanático de la serie, la vi un montón de veces. Pelotudo, chiste interno de mierda. ¡Uy, un anillo! ¿Cómo estás, Juan? Bien, Francasi, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Volviste, querido? Pensé que había desaparecido del universo. ¿Me puedes explicar qué me está pasando acá? Estoy como mareado, como si me hubiera clavado un zapandrofio. Bueno, vení. Vamos a cerrar esto porque nos tapa la visual, ¿no? No va con los estándares visuales míos. Me hace mal. Es como tomar mate en una pileta. ¿Y acá qué carajo hay? El monstruo va para abajo. Pero yo voy a seguir pelotudeando porque a mí me gusta pelotudear. Vamos a abrir este cofre. Y vamos a abrir este otro. Y vamos a agarrar la camisa recién planchada de...
de nadie porque no me deja, puto. A ver, ¿qué tanto? ¿Qué tanto que me abrí la puerta, pelotudo? ¿Qué te pasa? ¿A quién le ganaste? Bueno. ¡Oh! Anda, lávate el orto, boludo. Ya me parecía que estaba demasiado bien iluminado la cosa mística esta, ¿eh? ¿Qué es esta garcha peluda? Se utiliza para encender fuentes de luz en el entorno. Bueno, ¿esto qué es, mi corazón? Salud, todo está bien. Leve dolor de cabeza. ¿Esto qué es? Diario. A ver, querido diario. No tiene nota disponible porque es un, no, recuerdo. No me acuerdo de nada. Dios mío. Pues, está como yo este. Y yo ahí no entro ni en pedo. Vamos a cagarla, vení. Vamos a cagarla. Vamos a cagarla. ¿Cómo puse esta bosta? No sé. Vamos. Cuidado, mientras permanece la oscuridad, tu cordura se consumirá lentamente. Enciende las luces del entorno con chequeros o busca otras fuentes de luz. Ok, perfecto. A ver, ¿dónde carajo prendo la luz del entorno? Acá. Ay, me dejó prender. Ok, perfecto. Este era como el tutorial de prender las luces. Bueno, perfecto. ¿Cómo vengo de cordura? Leve dolor de cabeza. Ok, perfecto. Estoy más o menos bien. Sigamos la cosa de esta, de color. Este juego lo que tiene de bueno es que acá los screamers me los pueden tirar ustedes cuando se suscriben. Cuando se patrocinan el canal. Pero, por ejemplo, yo sé que no sé cómo. Ignacio viene ganando todo, ¿eh? Ignacio está ahí a full. Viene ahí arriba, no sé si lo ven allá arriba del todo. A ver quién carajo lo saca. A ver cuántos Ignacios podremos sacar al día de hoy. Archivos viejos. Carajo. A ver, los otros niños le animaban, coreaban el nombre constantemente, cada vez más rápido, incitándole a hacerlo. ¡Roberto, Roberto, Roberto! ¡Pum! Se pegó un colchazo, Roberto. Realmente voy a hacerlo, pensó el muchacho. Golpeó la cabeza contra el inodoro y dijo, estoy vomitando, qué borracho que soy. Y bueno, ahí terminó el cuento porque todavía no me contó, era la nota que había. A ver qué está leyendo este pibe. Prenda de la mafia. ¿Esto qué? Robertito Flores. ¿Esto qué? Una nota, otra nota. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Préndeme! ¿Dónde hay luz? Acá, esto se prende. Puto. Ahí está. Che, es un quilombo esto, me quedo sin antorcha para que te piteño. Sin presencia, ¿se acuerdan? ¡Me subes, puto! Bueno, no sé qué dijo, pero no me lo repite acá. Hola. Ay, acá. Un calor. Comenten. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me hace de ruido de explosiones? ¡Hola! Espera, acá me están dando instrucciones. Espera, aguanta. Opciones. No, ¿dónde está la nota de esta mierda? Pará, opciones, salir. Eliminar, nota. No hay nota disponible. ¿Qué hace, pelotudez? Nota, acá tampoco recuerdo. Recuerdo haber leído algo, pero me olvidé lo que decía. Bueno, ¿qué le importa? Chao. Vamos. ¿Acá hay un sorongo? No. No, no, acá está. Mierda de esta, que son las que me hizo gastar ahí adentro. Has recogido un yacero. Estaría bueno que no me recojan a mí, pero está bien, cerrame, querido, gracias. Bueno, el super monstruo entró por acá. ¿Nosotros qué vamos a hacer? La gran buscar tesoro en el Uncharted. Ir a buscar a todo el lugar más recóndito de la casa, al sótano. A ver si encontramos al chorro y lo amasijamos ahí. Yo escucho pasos que no son míos, boludo, acá. ¿Qué onda? Uy, me metí en el peor lugar del universo. Me estoy volviendo loquito porque no tengo... Está cerrada. ¿Y por qué no me avisas antes de que me vuelva loquito? Ahí está. Acá hay otra. Listo. Dale, que no le alcanza para iluminar hasta la puerta ahí. ¿Pero qué querés? ¿Qué sos tepiteño, boludo? Que tenés que poner antorcha por todo lado. Yo escucho pasos y yo no soy. Mirá. Claro, pues si no agarrar el farol. Ha tomado un farol. Cuando esté lleno de aceite se puede encender con la F o con la X, haciendo doble clic en el inventario. Ok. A ver. Con la F.
Ok, perfecto. Entonces cuando me quedo sin garompa para iniciar la cosa, voy con esto. Ok. Ok. Tengo luz acá, locos. ¿Qué vibras como un pelotudo? Está re iluminado esto, boludo. ¿Qué joda? Se viene la iluminación. Se... ¿Quién dijo que la amnesia daba miedo, boludo? Es una pelotude como jugar al Doom, pero paga la plata. Eminuyu, gorda, gracias por contestar el otro día mi historia de Ins con la foto que nos sacamos. Gracias a vos, querido, por poner hace la foto. 5 años y otra mande un saludo a mi novio Nicolás. Le mando un saludo a tu novio Nicolás. Ustedes cuando tengan fotos conmigo, súbanlas a Instagram y etiquétenme en @JuanmaParadiso, que yo las miro, así me quedan a mí también y les dejo ahí un corazoncito y un comentario medio lindo. Medio lindo, depende. Si le comentan algo lindo, yo comento algo lindo. Si me comentas algo feo, te baneo. No, mentira. Todavía no, salete. ¡Ah! Mirá quién tiene la linterna. ¿Qué? La máquina de escribir, boludo, mirá. Puedo guardar el coso, el Resident Evil. ¿Qué? Me gustaría poder preguntarte cuánto recuerdas. No sé si quedará algo disponible después de tomar este bebedizo. ¿Qué dices? No tenga miedo, Daniel. No puedo decirte por qué, pero tenés que saber que te vas a morir. Chao. Bueno, está bien. Agarré. Puedes consultar de forma rápida el texto leído recientemente usando la N. A ver. Ah, ok, perfecto. N de nota o N de negro. Okay. Acá no hay una garcha. Me parece que lo que agarré ahí... ¿Vos escuchás los mismos pasos que escucho yo? ¿Vos escuchás un pelotudo tirando paso acá? ¿Un guachiturro tirando paso? Yo lo escucho. Mirá. La cagué. ¿Y? Ahí está. Tomá, pero... ¿Pero a quién le ganaste vos? Vengo de platinar el Uncharted, boludo. Vestible. Muy bien, querido. Muy bien. 10, carajo. Viajar de ver significa que entre un Canterbury. ¿Qué mierda es el Canterbury? No entiendo un carajo lo que me está diciendo este juego de mierda. Mueve el ratón en la dirección que decías mover la que. No leí. Ok, ah, puedo correr con Shift. Muy bien, muy bien. Guarda esto que si no, boludo, después nos quedamos sin antorcha. Bueno. Agustín Alum dice: vos y yo también. Tus videos son la gloria misma. Dale que ese Martín Fierro es tuyo. No sé. Un abrazo enorme. Inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. ¿Qué carajo pasa, boludo? To the... What did you call it? Obstacular. The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. No entiendo nada, querido. It lies beneath the very stone of Brennenburg. ¿Qué querés con la piedra del Beriburgun? No entendí nada. Bueno. ¡Ah! ¡Las cucarachiqui! ¿Las puedo pisar? A ver. Chicos, la física de este juego se fue a la mierda, ¿eh? No puedo pisar la cucaracha. No lo compro. Es un Silent Hill de mierda. Un Silent Callate Hill. A ver, vamos. Turum, 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 turum. Acá había una mano marcada. Y ahí hay otra puerta ahí abajo. Bueno, vení, vamos a empezar a recorrer un poco porque. ¿Una telaraña o un trampolín? ¿Qué es esto? Mira. ¡Wii! No salta, es una mierda. Bueno. Vamos acá. Laboratorio. Bueno, ya arranqué haciendo cagada. Francisco, ¿por en la dice? Habitación que estabas cuando te sacaste un moco en cámara. Te faltó agarrar una llave. Saludos desde Rafaela Pagara Prata. Ok, no me acuerdo en qué habitación me saqué un moco, pero voy a tener que... ¿Puedo volver ahora si me olvidé una llave? Porque si ya la cagué, la cagué. A ver, la que le quedó, dice ahí. Laboratorio. ¡Eh, loco! ¡Devolví a la mina, guacho! ¿Dónde está esto, boludo? No, por abajo de la escalera no pasó ni en pedo, qué mala suerte. Después no me gane Martín Fierro y voy a echar la culpa al boludo que inventó la amnesia. La amnesia. This door is closed. ¿Is Mariano is closed? ¿Mariano es closed o no? Pará. A ver, hijo. Esta tiene una chota en el medio de la puerta. Está un... Ok.
Espera un poquito, espera un poquito que esto, yo te voy a arreglar todos los trapos acá. Claro, esto es como para subir por el cote. ¿Y acá? ¿Qué? ¿Esto dónde va? A los archivos. A los archivos no habíamos ido ya. Para que los archivos guardados del juego, un pelotudo. La puerta se cerró violentamente detrás de él y supo que nunca volvería a ver viejo para atrás. No entendí nada de lo que dice, pero está bien. Emi Gamer Pro 21, te mando un beso grande, igual que a María Alexandra y Maximiliano Quiñera, los nuevos suscriptores de Jugando con Natalia, querido. Libri Rari, o sea, libro raro en italiano, ¿no? Libro raro. ¡Ah! ¿Viste? ¡Ya soy italiano! ¡Italiano! ¡Ya soy italiano! ¿Esto qué es? ¿Qué mierda le pasa esta mierda? Ok. ¡Quiero jugar, loco! Mirá, te agarro los libros, te tengo un quilombo bárbaro acá, ¿eh? ¡Abrí los cajones! ¡El otro cajón! Mueve el joystick izquierdo mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón para mover el objeto. ¿Y qué estoy haciendo, boludo? ¿Me estoy arrastrando acá? Hay una chota, mira, yo le voy a cerrar los cajones. ¿Sabes qué te dejo todo abierto ahora? Por juego de mierda. Tomá, anda a lavarte el culo. Tu juego no te asusta en un choto, boludo. Es más malo que la mierda. El amnesia te asusta. El amnesia te asusta. El amnesia te asusta. ¿Qué mierda, boludo? Te asusta un choto, boludo. Estoy acá como un idiota caminando como un tarado mental. Espera. Me quería. Catalogi, o sea, catálogo también en italiano. ¡Ah! El disco Amaya, te quiero mucho. Lindo. Catálogo, sí, está aprendiendo italiano, italiano. ¡Vos, Angiulino, le dijiste chino! Para, correte, salí, que se pudre todo, Te voy a buscar tu casa. Tiene que haber una forma. Puto. ¿Qué te pensás? ¿Que me vas a venir a asustar a mí? Acá, mira, y otra, mira. Por el presente, pongo toda mi atención y servicios de disposición de Alexander. ¿A quién carajo le importa lo que hace el boludo ese? La plata, la luz, digo, la esto. ¿Qué tal? Buen día. Studium, o sea, estudio. No tiene que saber mucho italiano para mí este juego de mierda. Ahí está, estudio. Este que dice catálogo, catálogo. ¿Y acá? ¿De acá venimos nosotros? Escuché un chancho ahí. No sé qué fue, pero está bien, dale. Camisas, ropa, boludez. Si apagás la antorcha esa, boludo, que después te quedás sin coso. Los cajones, cabrilo de abajo para arriba. Así te los podés dejar abiertos y te vas, hace más rápido, Ahí está, aquí un coso de esto. Nada, acá, ahí está el loco. Estoy escuchando un ruido y no me deja darme vuelta, hijo de puta. Ahí. Voy a llevar un libro para defenderme. Soy un idiota. Deja el libro ahí. Vení, ahora voy a buscar el libro de vuelta, para. Dame el libro. Vení, que le doy con el libro en la cabeza, pelotudo. Hola. Acá, un calor. Esto. ¿Esto se podrá prender con esto? Sí, claro, guacho. Estudio. Acá me cagó, libro viejo. ¿Esto se puede agarrar? ¿Qué es? ¿Un huevo místico? ¿Qué rompí? Me parece que amnesia no sale, campeón. Me parece. Se me caen los libros. No pienso gastar esto, que me queda uno solo. Escucha. ¡Abrime el puto cajón! No me digas que me quedé. No me digas que me quedé sin. Me quedé sin aceite, la concha de la lora. ¿Y ahora qué hago? ¿Me pongo a transpirar con Metal Warrior? ¿Qué hago? ¡Vení, Metal! ¡Vení a correr arriba de la linterna! Espera. Hola, pinche piano. Y tocalo, puto, dale. Ok, esto no está divertido, Uy, pero acá no voy a hacer nada, boludo. Es que estoy rejugado, si no tengo un carajo para hacer. Hay una pinche nota. ¿O no? Jodeme que puedo agarrar una silla y pegarla contra todos lados. Bueno, está bueno esto. La física de este juego anda bastante. ¡La hice mierda! ¿A dónde fue? ¿A dónde fue la silla? Che, había una silla clavada en ese coso. ¿Alguien la vio? Bueno, no sé. Si alguien vio dónde está la silla, me avisa, Es re divertido cuando explota toda la mierda. ¿Esto qué es? Vestíbulo. A ver.
Nari, tienes que jugar uno como el PT de hace años. Sí. Pará, sonó feo eso que dijiste, Full Metal God. Tiene que jugar a uno como el PT de hace años. Sí, lo que pasa es que no salió ninguno más así petoso. Habría que probarlo. Estaba re bueno. El PT. No el PT, porque si el PT queda feo. Acá me están diciendo que sí que salió uno. En realidad todavía no salió. Está ahí como veremos. ¿Qué dice acá? Historia Loki. Pará, que acá el tornado se facha, del tornado de facha se fue al carajo y tiró 500 pesos. Subirás al canal Red Dead Redemption 2 cuando salga. ¡Obvio! No veo la hora de que salga, tornado de facha. No veo la hora de que salga el Red... Puta madre, nunca me sale. Red Dead Redemption 2. Está buenísimo, boludo. El otro día yo estuve viendo, yo quería jugar el 1, nunca tuve tiempo. Y el otro día Viciosim me contó más o menos la historia de lo que va. Está buenísimo, boludo. Es genial. Así que voy a jugar el 1. Seguramente no lo voy a grabar. Lo voy a jugar así como para jugarlo. A ver si es platinable también. Y ya me preparo para el 2 que sale este año. No sé cuándo, pero en cualquier momento debería salir. Ok. Historia local está cerrada. Como lo que es este tuyo. Bueno, muchachos, a ver si me dicen qué tengo que hacer. Porque estoy dando vueltas como un pelotudo y no me asusta a nadie. No hago nada acá. Mira, te agarro acá la silla esta. Y te la tiro a la concha de la lora al medio de la silla. Ahí tenés. Chao, tomátela. Me parece que amnesia no sale, campeón está lleno de cucaracha, boludo, ¿podés creer? ¿Esto qué es? Decime que es aceite para... ¡Sí! ¡Vamos, pibe! Gorda, soy tu fan, yo jugué con vos en la convention de anime, era un nene, jaja, era uno de... Sí. Remera blanca con raya verde, ¿te acordas? No, Jeff the Killer, disculpame, pero es imposible. Yo no me acuerdo lo que comí al mediodía. No es con vos, ¿eh? No me acuerdo de nada, pero igual te quiero mucho. Nos vemos en la próxima Shigoku o la próxima evento loco de videojuegos. Que me enteré que va a venir uno nuevo y va a estar muy muy bueno. Así que ya estén atentos a las situaciones del país. Cualquiera. Que le voy a ir contando cómo son las cosas. A ver, acá, abrime acá. Acá no hay nada, acá no hay nada, acá no hay esto que es aceite, puta madre. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. ¿En qué idioma hablas? ¿En qué idioma hablas, flaco? No te entiendo nada lo que decís. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. Acá está el juego de mierda, no pasa nada, Napoleón, a mí. Pará, dale, tranquilidad, clavo. Especially downstairs. Algo light, por favor. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. What's wrong with you? Para ver, acá está listo, ya dejó la cinemática del orto. ¡Ah, mira, este se abre! Abrilo de una vez, hijo de puta. Me acaban de alcanzar la pija un perro. ¿Qué queda bonito? Gorda, oye, la te asustes. Una pregunta. ¿Vas a jugar el God of War nuevo? ¡Sí! ¡Me compré el collector ya! Lo dije, me lo compro. Pará, que pongo esto porque me asusta y se me corta los labios. Y después lloro como un pelotudo. Y esperá que... Mató toda la boca con esta mierda peluda. ¡Ah! Acá me están pasando gracias. Sponsor oficial de Jugando con Natalia. Acá tenemos a los caramelos de jengibre. Caramelo de jengibre, ¿querés sentir la boca picosa? ¡Metete esta chota! ¡Mentira! Caramelo de jengibre del barrio cochino. Lo fui a comprar a las 9 de la mañana del domingo. Si me siguieran en Instagram, estarían al tanto de la situación. Enter. Vamos. Me gustaría poder abrir esta mierda. Ahí está, puto. Toma, comela. Y ahora con si más como ustedes tienen. No, por nada, se fueron los pedazos de pelotudo. Bueno, a ver acá. Con el choto, nada. A ver si esto abre. No. Uy, pero qué juego rompe huevo, loco. Te asustó. ¿Qué? Te asusto, dice. Este aquí le ki. Te quiero mucho, boludo. No sé cómo. Bueno, acá no hay nada. No sé qué carajo le vio a Alfredito a este juego. ¿Qué carajo pasó? Está Shoreline por ahí dando vueltas, rompiendo todo. Frágil, pero se puede romper con las manos. ¿Qué es esta mierda? ¿Puedo romper? Diría el Tano Pazman. Ok, esto significa que acaba de caerse todo y no voy a poder volver. Se había que haber agarrado algo de ahí atrás. Cagamos bananero. ¿Y ahora qué hacemos? Esto se puede abrir acá. Que hay una nota. Plototo. ¿Qué mierda? Vamos a poner luz, ¿no? ¿Qué pasa, muñeco? ¡Dale, guacho! Ah, está flasheando boludez. Salir de la boludez. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity,
Dios mío. It was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw tormenta. A faint. Se me cruzó un regalo. Shimmer. Tormenta de facha, escuchame una cosa, vos quedás por ahí escuchando esto. Tengo intriga en saber de qué carajo laburás. ¿Me podés contar, por favor? It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn. ¿Qué es el Tesseract, pelotudo? ¿Qué mierda es? I reached out, closing it in my hands. ¿Y? A faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers. Yo me pregunto, ¿y los sustos a dónde están? Geometry. Porque a mí me dijeron jugar Amnesia, jugar Amnesia, que te va a hacer caca, me dijeron. Sí, espera. Vas a ir a la Argentina Comic Con. Para donde Mighty. No te ortives, llévalo al vicio sin con yeso y todo. Sí, este año voy a Argentina. Y armamos a la Comic Con. No. Argentina Game Show voy a fin de año. Argentina Comic Con este año no voy. Este año ni los anteriores ni nunca fui, ¿no? Pero. No, este no, pero Gorda, tengo un evento con Visocine, ¿eh? Colaboración con un youtuber español. Tengo ganas de hacer una colaboración con algún youtuber español. Lo que pasa es que es como que, viste, tenés que tener un poco más de suscriptores para que te den bola. Vamos a ser sinceros, acá hablamos franco y directo, como siempre, ¿no? Si no, es medio como medio difícil. Pero todo se puede. Habría que ver. No te alteré, japonés. Un abrazo, gorda mística. Te quiero mucho, el Gabo. ¿Sabés qué dice el Gabo ahí? No te alteré, japonés. Un abrazo, gracias. No te alteres, pobrecita. Dios mío. A ver. Vos sabés, querido, que cuando logré conseguir la ciudadanía italiana después de 50 años de lucha. Porque a mí todo me cuesta así, como. Mi vida es como platinar en un charter. Tengo que hacer todo lo que alguien hace de una, yo lo tengo que hacer 15 veces para que me salga bien. Pero persevera y triunfará, decía, ¿no? Así que esta mierda que se la pasa tirando cinemática. ¡Una tras de la otra! You hear that? If it stops, oh, you'll have acá, to start over. Nico Velázquez acaba de ser el nuevo superbot mítico de arriba. Lo sacaron a la mierda, dieron una patada en el orto y lo dejaron ahí culo para arriba. ¿Qué es esto, eh? Acordate que antes de que me muera de un susto podés ayudarme a dejarme un botito ahí abajo en el coso de los Martín Fierro, para que Juancito, digo a Natalia, Juancito. ¿Te imaginas Natalia? En realidad Natalia no, va Juancito de traje a lo Martín Fierro, recibe Martín Fierro y agarra como Romay y saca una pancarta con los 2 millones de nombres de los 2 millones y pico de suscriptores y empieza a nombrar, a agradecerle a cada uno, me echan a la mierda, boludo. Aunque estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Igual me parece que son digitales, no vas a ir ahí, no te van a juntar con la creme de la creme, ¿viste? Yo quiero que me sienten con Moria Kazan, que me sienten ahí para putear a la gente. ¿Esto se puede romper? Esperá, se puede romper, pero acá vos querés robar y no podés. Entonces, ¿qué hace? Agarras un libro. Porque, ¿qué vas a hacer? En los libros, la lectura es todo, ¿no? Vos agarras así y le das el curso. Libro, punto. No. Ahí está. Gracias. Muy bien. Chicos, hay que leer, ¿eh? Denle bola a los libros. ¿Y este qué carajo, eh? Bueno, esto como podrán observar, chicos, es una biblioteca. Estoy gastando aceite como un imbécil. Para ver si tengo para ponerle una acá. Ahí está, listo, dejamos una ahí, querido. No se abrirá, está cerrada. Pero amaga, boludo, que no se abrirá, pero se abre. Me falta algo, no sé qué es. Che, ¿qué me falta, loco, para pasar acá? Acá tiene que haber algo escondido en algún lado que yo no estoy viendo. Reino de Prusia. Centro de Prusia. Magnum Fisto. Qué carajo, ni nada acá, boludo. Yo sigo escuchando ruido, boludo. Acá puede ser que haya. Esto tiene pinta de haber algún coso secreto acá en algún lado escondido. Ok, 3 librerías, una al lado de la otra, muy bien puesta. Sobre todo la del medio, creo que es la que se va a hacer ahí. Que se va a correr para los costados. Mirá. Se me cayó. Qué manco de mierda. Agarralo del piso, no lo agarra más. Dios santo. ¿Qué pasa si cierro la puerta? Nada. En este juego no pasa nada. Tengo los huevos al plato. ¿Qué pasó, querido? A ver si tocamos. Vení. Vamos a correr la silla, vení. Mira por ahí.
Primero Lucas Alderete. Pero después se pone bueno Amnesia. Muy bien, Lucas Alderete, te mando un beso en el ojete. Se pone bueno, pero qué carajo, ¿cuánto falta para que se ponga bueno? Porque yo no tengo 7 horas, viste, acá para andar sintonizando. A ver, déjame ver por qué no me deja salir. Acá me está faltando algo. Estos libros, que decía algún libro, escondido. Una corriente de aire débil proviene detrás de la estantería, debe haber una forma de entrar. Es lo que estoy diciendo. Hay una estantería loca. Hola, esta. Gorda. La historia original es una verga de ese juego. No. Ajá. Da miedo. ¿Viste? Solo es el ambiente que tiene, te pone tenso. Saludos, gorda, te amo. Ok, perfecto. ¿Ves que esta acá se puede pasar, boludo? ¿Pero cómo la corro esta mierda? Ya se lo llama Sullivan. ¡Sali! No está. Puta madre que lo parió. Bueno. ¿Ves que está como que se corre para el costado? Hay que empujarla, a ver si la empujo caminando. Dale. Juega otra cosa. Esa mierda no da miedo, Emily. Lo mismo digo. Default Heaven. Lo mismo digo. ¿Cómo carajo empujo esta verga? Para que estoy envenenado. Quiero saber cómo se empuja. Tiene que haber una forma de empujar esa mierda. Así, mando un libro para ahí abajo. No, espera. Mandé un libro para ahí abajo, mira. Debería pasar por el otro lado el libro de mierda. Ah, no pasa, ¿qué pasa, boludo? ¿Qué onda, loco? Hay un escalón, qué pelotudo. Esto tiene que tener una forma. Hay que empujar esto para allá. Si supiera cuál es el botón. Este no. Qué puto, qué la concha de tu madre. Bueno, a ver, ¿quién me dice cómo carajo empujo esto? Dale, ¿cómo muevo esta mierda? ¿Para qué carajo está el chat? A ver, voy a leer el chat. A ver. Alguien diga sobre Recipient Super Chat. Para que lo perdías, eh. Acá, Gorda jugó una custom. Una custom story. Si no es un embole. A ver si puedo jugar una custom story. A ver, querido. Personalizada. A ver. La verdad que no tengo ninguna, querido. Un carajo. No. A ver. Pom pom pororom. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cambiar la mierda. Un chelo huevo. No pasa nada, boludo. Estos juegos. Y la amnesia que da miedo. ¿Que da miedo? ¿Quién da miedo, boludo? Yo doy miedo a la mañana cuando me levanto. Entre los pedos, el aliento y la cara así. ¿Sabes que se levanta una Natalia a la mañana y te dice que sí, cómo andás? Con todos los pelos peludos, con este olor a mierda. Una cosa de loco, boludo. Y bueno, soy el único, ¿eh? A ver, déjame ver acá. ¿Qué otro juego tengo místico? Yo miro para allá porque tengo el monitor ahí como un pelotudo, ¿viste? Lo tengo que poner más cerca. Voy a probar uno más. Vamos a probar un juego, vení. Voy a probar el Toy Box, a ver qué les parece, ¿eh? A ver qué onda el Toy Box. Que es un juego medio problemático también, ¿no? Un juego que trae problema. Espera, ¿dónde mierda está esta verga peluda? Ahí va. Vamos a probar el Toy Box. Que me dijeron que está bueno porque te tenés que ir como escapando. Los bichos vienen enseguida y vas corriendo y escapándote como un pelotudo. Así que bueno, vámonos, pibes, ¿eh? Vamos a seguir intentando. ¿Qué dice Arlequín Games? ¿Pero por qué no te compras un nombre, hijo de puta? Le quiso poner Harley Quinn Game, pero no pudo porque estaba ocupado ya, ¿viste? Había un Manu Mephisto que yo lo había ocupado. ¡Vamos, eh! Ok. Está el Story Mode, que todavía está ahí coso, el Continue Game o el Endless Mode, que no termina nunca. Yo pondría el Endless Mode, pero... Vamos al Endless. A ver a dónde llegamos, a cuánto llegamos sin morir. Se me cruzó. Estos bichos de mierda, boludo. ¿Qué me tengo que escapar estos bichos? Che, díganme, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bueno esto? ¿Les gusta, cómo se llama, la cámara con croma o sin croma? Che, tiene mucho... Ok. Están siguiendo, me están siguiendo medio mundo. Es como un Pac-Man, pero como otro. Es como un Pac-Man, era un monstruo esto, boludo, ¿qué onda? ¡Ah, hijo de puta! Is that the best you can do? ¡Pero chupame un huevo, forro!
Play Again. Es imposible este juego. Play Again. Con escape. A ver. Opciones. Ahí está. Vamos. Ahora sí. Un pelo. En realidad no es un pelo, es un pedazo de jengibre, boludo. Qué asco. Bueno, a ver. Esto es como jugar a Doom con papi. ¡No, no, no, flaco! ¿Qué quieres? Por recién empezamos. Va, 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 va. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. ¡Ay! Micaela Giselle Mujica, te mando un beso grande a vos y a tu papá, el expresidente de Uruguay. Bueno, la puta madre que lo parió. Play Again, no puede ser. Play Again. O sea, jugar a... Me saludas, gorda. YouTube. Sí, negro, te mando un beso grande. Nah, este juego es una chota. O sea... What a joke. What a joke. Bicho de mierda. I can't believe this. Gorda, habrá serie de nuevo FC5. ¡Pero ya empieza y me superas un pelotudo! Gorda, habrá serie del nuevo Far Cry 5. Saludos desde Tucumán. Te voy a contar lo que pasa con Far Cry 5. Ubisoft es una empresa muy importante y muy linda, en donde tiene nada más que dos juegos buenos, ¿no? Como los Assassin's Creed y hasta ahí nomás. Y los Far Cry. Baja un poco el volumen del juego, Nate. Sí. Ay, te quiero mucho, Fullmetal God. Me dijiste Nate. Pará. Me dijo Nate. ¿Nate? ¿A quién le dicen Nate? Espera. Nate. Como Nathan Drake, ¿entendés? ¡Nate! Lo escuché, pero 100 veces las últimas semanas eso. Pues me morí un millón de veces. Espero, Fullmetal God, vos decime si se escucha bien ahí, si anda mal. ¡Juan Diz! Gorda, volví a hacer gameplays con Tepitenio. Me muero de gana, negro, de hacer gameplay con Tepitenio. Pero Tepitenio desapareció de la faz de la tierra. Le mandé mensaje, todo, lo llamé por mensaje, porque no tengo ni el teléfono. Tepitenio, porque es un desaparecido. No pude ver un choto, ¿eh? Bueno, espera, vamos a hacer una más. Dale, vamos a probar de vuelta. Pero qué es un juego de mierda, boludo. Me muero cada un segundo. ¿Sabes qué? Vamos a cortar por lo sano. No le vamos a cortar el culo a nadie, ¿eh? Por la hierba o por la pasta. Gorda, un día nos juntamos a hablar de autos con unos mares. Estoy armando un Mustang para cuarto de milla. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos, querido! Mabel se te ha arruinada. ¿Será por el escabio, por la hierba o por la pasta? Dice este señor Rodrigo Barroso da Costa. Cuando quieras, querido, me mandás un mensaje por Instagram y nos juntamos y corremos unas picadas dentro de una de un cartódromo o un picódromo, porque si no, paga la plata. What the fuck? No sé. Bueno, vamos a jugar como corresponde a lo que teníamos que jugar, a lo que realmente queremos jugar todos, a lo que todo el mundo quiera jugar. Ay, Dios mío. El Emily Want to Play 2, la venganza de Emilia. Porque Emilia quiere jugar. Emilia quiere jugar con esta. Lo que pasa es que si jugamos a Emily Want to Play, ustedes me van a tener que ayudar. Y le voy a explicar por qué. Porque no sé qué carajo hay que hacer para cada bicho. Entonces me van a tener que ir diciendo. Porque en el Fire Anta Freddy más o menos la tenía clara. Emily Want to Play lo jugué bastante. Pero este es el 2. Entonces no sé si habrá cambiado algo. Es medio complicado. Así que vamos a probarlo. A ver qué dice. Emily Want to Play. Puto. A ver. Ok, acá arrancamos en el pinche juego. A ver. Está. Está. Ya empezamos con los quilombos. Mervor, superchat, te quiero muchísimo. ¡Pielo! ¡Paga la plata! Y a Jonathan también le mando un Gorda, saludos desde Costa Rica. Juega al Bloodborne. Da más miedo que esas mierdas. Tenés razón, el Bloodborne da más miedo que estas mierdas, boludo. Déjame ver cómo lo puedo poner para que se vea bien, porque como todo Subí juego el Steam... volumen del micrófono, no le bajes al juego. No, es que el micrófono está al palo, man, ¿eh? Si lo subo más, empieza a acoplar como loco. Es una bosta atómica esto. Igual te quiero, Dark War. Déjame ver. ¿Qué problema tiene el Emilia que quiere jugar con esta? Espera, aguanta. Porque se buguea cuando lo abrís en Steam. Si no está en modo ventana. A ver si lo puedo sacar ahí. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí está, ¿no?
Ahí está. Bien, perfecto. Genial. Bueno. New game. Exit. Bajale al coso. New game. Uy, es una poronga esto. Ah, con el botón derecho. Uy, tenía que haber leído todo. Soy un idiota. No pasa nada, no pasa nada. Tun, 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 tururun, tun, tun. Leí un Nathan Drake por ahí y no sé dónde lo leí. Pero fui muy feliz. Bueno, a ver. Ok. I'm so sleepy. Ok. Con el botón derecho hacemos todo, ¿eh? No, no. Esto es plata. Mirá, parece mi cocina, boludo. 7 días hace que no la vamos. Quilombo tengo. Bueno, así no. Yo basura no tengo en la cocina. Tengo plato sucio nomás. Me asusté y era mi sombra, ¿no? Yo soy un tarado. A ver, acá. No. Acá está oscuro. Acá no voy. Si vas para lo oscuro, a mí me enseñaron que si vas para lo oscuro te tocan el culo. Entonces no tenés que ir porque jeje, ¿qué pasa? Yo voy a prender todas las luces de la casa. Porque total después la factura no la voy a pagar yo. Edenor, no me rompa los huevos. ¿Se puede abrir esto? No. ¿Qué carajo es todo esto que está escribiendo abajo? Ah, no la quiere abrir porque tiene problemas. Es medio pelotudo. A ver. Che, me quiero ir de acá. ¿Cómo me voy acá? Este juego es un lugar de mierda. Me voy para lo oscuro, me parece. Que me toquen el culo todo, ya fue. A ver. Gorla, ¿qué posibilidades hay de que hagas una juntada para los pobres que no tiene para... para plata? Está bien. Tengo ganas de hacer una juntada, hace un montón. Pero ¿sabes qué pasa? Si hago una juntada en el planetario, va a volar toda la mierda como la otra vez. Mira qué creepy este dibujo. Tenés que ser un hijo de puta en este cuadro en tu casa, ¿eh? La verdad. ¿Y esto qué? El monumento al Tetris, pelotudo. No, al Tetris, no, al Tatetí. A ver si puedo jugar. ¿Sabes que debe haber un logro que sea Tatetí acá, no? A ver. ¡Hola! ¡Buen día! ¿Qué tal? I need to go to bed. O sea, necesito irse a dormir este pelotudo. No sé por qué rompe tanto los huevos. ¡Que hay una katana! ¡Sí, man! ¡Agarrala! ¡Agarrala! Mirá. Pues fíjate que... tiene poderes psicológicos. Psicológico, qué estúpido. Tiene poderes psíquicos. Mirá como... en la sombra se nota cómo está flotando la espada. ¿De qué te reí vos? Ahí está. ¡Qué hijo de puto! Juega Outlast, gorda, saludos de Chile. Outlast, sí, la verdad que debería. Saludos a la gente de Chile. Outlast estaría bueno jugarlo, pero también es largo hasta que te asustan, viste, como en la amnesia, es la misma mierda. Hace nada, te hijo de puta. Vamos. Emilia quiere jugar. Que juegue con esta. Emilia quiere jugar. Que juegue con esta. Que me agarre la chota y se la deje puesta. Podría hacer... ¡Ah! ¡Acá está la cama! ¿Vos querés slip? Ahí tenés slip, tenés boxer, tenés todo lo que quieras. Dale. Yo no duermo ni en pedo en la casa, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Un pezón? La 3 de la mañana. O la 3 de la tarde. Full Metal God dice poderes psicológicos. Hijo de puta. Poderes PSICOLOGICUS. No se les escapa una, eh. ¡Apaga esta mierda que no para de sonar! Ahí está. Acá hay una llave. Que no sé para qué es, pero dale, mandale. ¿Qué este pibe vive acá? Es un imbécil. Mirá, ¿cómo va a tener comida al lado del. Tío. ¡Ay, la concha de mi hermana! ¡Hay un pibe muerto en el coso! Salúdame, gorda, sos la mejor. ¡Mirá! Te mando un saludo de Gaylord YouTube. Espera, aguanta que... ¿Lo pateé? ¿Con qué lo pateé? Espera. No me digas para jugar con el VR. Esto me hago caca un mes seguido. No sé qué toqué, pero pateó el chabón. Tiró una patada, yo lo vi. Dios mío. Bueno, bajemos.
Uy, Dios. Nari raptó un gato. Nati raptó un gato. No, no, no rapté ningún gato. ¿Qué carajo es esto? No sé por qué no veo nada. Saludos, gorda, tengo miedo. Saludos, gorda, tengo miedo, XD. Yo también. Ahí terminó de bañarse el boludo. Lo censuraron porque no quería mostrar el culo, ¿viste? Ah, era la caja de mierda música esta. ¿Hay algo más creepy que una caja de música que deja de empezar a sonar? O sea, que... Sí, una caja de música que desaparece. ¿Qué mierda pasó? ¿Tengo inventario yo? No. Inventario. No. Mirá esto, boludo. Es como una araña con un perro medio loco que sale de adentro. Peludo como mis huevos. Y ahora yo tengo que abrir la puerta acá. ¿Me puedo mirar en el espejo? La concha de la lora 3D, la puta que lo parió. ¡Ey! ¡Hay luz! ¡Antes no había luz! ¡Ahí está Emilia, mirá! Ahí te mandé las fotos del Mustang al Instagram. ¡Están garchando en la habitación de al lado! ¡Dale, man! ¡Mandame las fotos en Instagram que me cago de orto! Soy acá, Argentina, ¿no? Escucho a alguien cogiendo. No, no. Alguien que está cogiendo un chancho en todo caso porque el ruido es muy desagradable. Te quiero, genio. Sos un crack. Yo también te quiero, querido. Mirá, ese brazo que está ahí es del payaso. Eugene Cara. Mira, voy a entrar y lo veo. A ver si me puedo quedar mirándolo hasta que desaparezca el pinche payasito. Gorda, saludos desde Río Cuarto, Córdoba. Te quiero, sos lo más. Felicidades por el Martín. Gracias, gato loco. Igual, chicos, tengan en cuenta de que estoy nominado para la nominación. Eso significa que ustedes tienen que entrar y votar para que realmente llegue, ¿no? Así que háganme la gauchada, entren abajo en el link. XD. Una perraña, tenés razón. O una arañerro, pero perraña está mejor, tenés razón. Muy bien, querido, muy bien, 10. Full Metal God, sos el mejor. Escúchame, nada, le dejo un enlace en la descripción del video donde dice lo de los Martín Fierro. Pueden entrar ahí y dejarme un voto, no sean malos, ¿eh? Péguense una votada, que no les cuesta un carajo. Se me apagó la luz. Y cuando aparezca la luz, escucha cómo garchan. Debe estar el payaso acá. Ese payaso de mierda come chota. No prende. ¿Qué mierda pasa con esto? Está tan fuerte. Espera. ¡Oh! ¡No me digas, mamá! ¡No me digas, mamá! ¡Papá, hijo de puta! ¡Papá! ¡Ah, retravesti! Ahí va, Nos cagamos todos juntos. ¡Vamos! Ese bicho ahí. Tengo tan fuerte el sonido que pensé que era mi gata la que lloraba. Tengo tan fuerte el sonido que pensé que era mi gata la que lloraba. Jaja. Che. Me cagué todo, Me mato el susto con mi donación. Salúdame, XD. Sí, a mí también me mató Federico Arraya. Te quiero, Arraya, Amaya. Te quiero un montón, Qué susto que me hiciste pegar, sorete. Bueno, no importa. Después, si ustedes quieren, pueden agarrar y sacar capturas y mandarme a Instagram o como si fuéramos en Twitch. Viste que hacen los clips. Y me mandan algunos clips así en Instagram. Para que yo después haga un compilado de los mejores sustos del coso. ¡Mirá, lavé los platos, boludo! ¡Ya está! ¡Lavé los platos! Yo no cocino, Que cocine otro. ¿Qué mierda es eso?
¡Hace una hora que estoy y no pasa nada y aparece esa mierda cuadriculada! ¡Rompeme los huevos! Todo de nuevo. ¿Qué lo parió? ¡Pero apagá esa mierda! La concha de tu madre, boludo. Me tengo que ir a lavar el orto ahora como un idiota. Dale, lavate el culo, boludo. Tengo que ir a laburar, tengo que ir a laburar y me están rompiendo la bola los payasos de mierda. Sí. Es el mouse. Sí. Qué pete. No sé si ustedes vieron lo que acaba de pasar, pero me acabo de salpicar coca dentro del ojo, soy un tarado. Listo, flaco, dale, ya está, apaga esta mierda, dale. Listo, jeje. ¿Por qué no desaparece ahora? Ahí está. No sé qué dijo de las car keys, o sea, no encuentro la llave del auto, a ver si puedo. ¿A dónde mierda dejó? Ah, dime clean and out, perfecto. Ok. No, esta la puedes agarrar, Si no querés, puedes agarrarme esta también. Donde habré dejado la llave del auto, ¿no? El quilombo que tenés acá, pibe. ¡No está más el fiamerito! ¡Hay un pibe acá! ¡Un pibe muerto! No. Ahí tengo linterna, bien. Perfecto, ahí tengo linterna. Ahí está. Viste que uno de a poquito ya va haciendo las cosas mejor, ¿no? A ver, flaco, si me dejaste acá algo. No sé dónde metiste las llaves. Las llaves del auto eran las que vimos antes, que estaban acá arriba. Estaban acá arriba antes las llaves. Estaban acá arriba de la cama. Oh, estaban arriba de la cama la otra vez, boludo. Qué estúpido. Claro, se ve que las cosas son random para que vos no te hagas el pelotudo y no te copies el juego, ¿entendés? Son creepy hasta los cajones acá en este juego de mierda. Acá está Payasingui. Acá están las llaves. Mira. Ahí se apareció. ¿Qué? ¡Carajo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Abrime la puta puerta de mi casa, hijo de puta! Ah, no. Fue el celular acá. Perdón, estos problemas. ¡Ah! ¡La payasita que manda! ¡Eh! ¡Ya te vas a ir para las casas! ¡Vamos a ver un payaso jodido! Bueno, para. Vamos para allá. ¡Payaso! T-S-A-L-P-I-C-A-S-T, el ojo XD. Sí, me salpiqué el ojo, me entró una gota de coca en el así. Casi me muero. Ahí está mamá, ¿qué? Mamame la verga, puto. Gorda, tenés que hacer otro directo, villero. Sí, man. Let's head in. O sea, que la deje entrar, ¿no? Sí, ¿a dónde crees que la deje entrar? Que pague la plata, que te pensás que es gratis esto. Hijo de puta. ¡Oh! ¡No! La remanqué, boludo. ¿Cómo voy a apagar la linterna? Después se queda sin pillo ahora. ¿Cómo voy a cortar la luz de la casa, boludo? Claro, yo corto la luz de la casa. Ok, voy a guardar, lavar los platos, dale. Lava los platos. Gamer478, te mando un beso grande, Vamos a lavar los platos. Rompí todo. Soy un pelotudo. Che, escúchame. Creo que conseguí partner para el PvG. Así vamos a poder armar partidas competitivas. Si lo llegué a conseguir, voy a hacer un video esta semana avisándoles. Y el lunes que viene vamos a jugar en vivo con suscriptores. Voy a ver si puedo conseguir algunos códigos también para sortear. Para los que no lo tienen, puedan instalarlo y jugar, Así que tengan en cuenta eso. Mamá, dice el hijo de puta. Papá, sí, mamá. Mamá con manija, porque mamá travesti. Dale. ¡Pinche puto trolo! ¿Todo otra vez? ¿En serio? Me cago en todo.
Mi vida es una basura. No puedo hacer. Gorda, no me deja votar, dice ahí un Robertito. Tenés que entrar, querido, en la descripción del video. Tenés un enlace que dice Martín Fierro, no sé qué místico. Entrás ahí, le das. Hay un link, entras a ese link, le das a votar. Creo que tenés que registrarte con Facebook para que te deje votar. Acá estaba la linterna, ahora no está, me cago en todo. Ok. Acá está, acá está la llave del auto, acá está la linterna. Perfecto, acá, dame un auto, no, no hay nada. Vamos de una, vamos de una, ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Cómo carajo se prende? A ver. Hay un choto. Ahí está, guárdate, guarda. Ahí está. Bañate, querido. Andá, lavate las tetas, lavate bien los huevos. No te deja botar el link, dicen todos, ¿eh? Esto es una poronga. ¿Sí? Sí. Eso también. Más o menos. Dios mío. Dios mío, Dios. Che, ¿saben qué? Voy a hacer una... Voy a tomar coca, ojalá no pase nada mal. Sí, es verdad, lo mismo digo, voy a tomar coca, ojalá no pase nada malo. A ver, espera. Cada vez que tomo coca me salpico el ojo, boludo. ¿Puedo tener tanta mala suerte? Bueno, acá dice el chabón, dice, ya me lavé las tetas, ahora puedo irme a trabajar. Me voy a trabajar. ¡No vamos a trabajar! ¡No vamos a trabajar! Lunes y te cerramos la puerta. Me van a rajar a la mierda. Abrí la luz. Digo, prendí la luz. Abrí la luz, cerrá la puerta. Hola, cara de nalga. Puto, comela, guacho. A ver qué hay acá. Ah, acá estaba la katana mística. Claro, lo que pasa es que antes. Ahí me cerró, ¿ves? No me deja entrar más. Está el payaso místico, el payaso loco. Se fue. El payaso oronga. Yo estoy escuchando mamá me la verga, boludo. Pierdo de vuelta y lo prendo fuego este juego, así te lo digo. Estoy re podrido. Gracias por usar el superchat, Gamer478, pero acordate que puedes escribir para que te podamos leer el mensaje, guachín, si no es un quilombo. Sí, esto... ¿cómo se traduce, Lillas? Sí, está bien. Esa mierda. Esos platos de mierda. Sí, ¿no? ¿Plato? Gato Loco 01 dice... ¿Te acuerdas del choclorete, gorda, y ni da miedo ese juego? Es verdad, me acuerdo del choclorete. ¿Cómo no me voy a acordar si acabo de dejar uno antes de venir para acá? Escuchame lo que te iba a decir. Es que no me da miedo el juego este. Es como que... Le dieron muchas cosas para hacer. O sea, hay muchas cosas... Ahí está Emilia. A esta Emilia quiere jugar con esta. Esta hay que quedarse mirándola hasta que desaparezca. Está de acuerdo. El 1 jugué. Te quedas mirando a Roberta así. Hasta que en algún momento hace. Y va. Dale, Roberta, andate. Te estoy iluminando de atrás. ¡Hay que empezar a iluminar! Oh, dice que vuelvas mañana. Sigue saltando un error para votar. Dice que vuelvas mañana porque se cayó el link. Lo que pasa es que los chabones estos de Astra se ve que hicieron una nominación para youtubers y nunca se imaginaron que los youtubers le iban a mandar 10.000 tipos para votar a la vez. Entonces le tiramos los servidores a la verga. A ver, lo voy a probar yo acá mientras que este bicho me asusta. El bicho que me asusta. El bicho que te asusta. Puto. No anda mal, regresa mañana. ¡Ja! Dice el coso, qué hijo de puta. Bueno, igual ya saben. Hágalo, no sean malos. Dios mío. Che, esta parece que no se va, ¿eh? Y yo no quiero hacer cagada porque...
Porque si la dejo de mirar... Me cago. Uy, se viene. Se viene. Se viene el estallido. Oh, oh, oh. I clean for work now. I can leave for work now. Sí, ya sé, pero... ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Andate, andate! Ay, no, boludo. No puedo salir porque... A ver si llego... ¡Mira el reloj! ¡El bug tiene, boludo! No, me parece que tengo que volver a la cocina. A los fusibles. A prender los fusibles, sí. Solo Dios sabe cómo llegar a la cocina, ya me olvidé. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, que viene la mano! ¡Puto! Penal. ¿Qué tenía? ¿Patines? Patines, un cohete en el orto tenía más que patines. Hijo de puta. Otra vez todo de nuevo. Me cago en vos y el juego puto este. ¿Qué lo parió? ¿Jugamos una partida de PvG y tiramos la mierda al directo de terror? Dios mío, Dios mío. ¡Cállate con esta mierda! ¡La puta madre! Estoy medio envenenado porque lo quiero ganar, ¿eh? No es tan difícil. No está tan jodido. Y déjame ver. Acá está la linterna. Acá van a estar las llaves del auto. Pero no están, porque algún hijo de puta no las dejó por acá. Así que vamos a hacerlo todo rápido, dale. Así, tatara. Ahí no. Acá el chabón se tiene que lavar el orto, porque tiene que bañarse. Y cuando uno se baña, se lava el orto. Che, qué cagada esto de que no se pueda votar, boludo. Qué mal. Estaría re bueno. Así que si me pueden ayudar con las votaciones, se lo voy a agradecer un montón. Lávate el culo, lávatelo bien. No sea boludo, déjate joder. Ahora vamos a trabajar. Coca. Esperá, toma. Tené, porque no quiero hacer cagada. Que ya viene la explosión, viste. Y después hace así, te asusta todo. Now, where did I put my keys? I don't know why your car keys, pelotudo. Si no sabes vos, que eso es que la dejó tirada por ahí. Casi payaso tiragoma. Me parece que el monstruo no sale, campeón. Te estoy iluminando. ¿Qué especie de mira? Es pelotudo el monstruo este. Bueno, por acá en algún lado. Qué mal que anda esto, boludo. Se framea todo. Por acá deberían estar las llaves de la puto auto. O las putas llaves del auto. Y no sé dónde están. Ah, mira, no me digas, están acá adentro. Me muero, boludo. Nunca se me hubiera ocurrido buscar ahí adentro la mierda esta. A ver. Papá, te readmiro mucho, Juanma. Empecé un canal y VS me inspiras a todo. Grande, ese Q. Hace mucho seguí así. Un abrazo. Te quiero, negro. Te quiero mucho, yo también. Nos vemos la próxima. La puta que lo parió. Che, la llave tiene que estar acá arriba, ¿eh? La llave del auto tiene que estar acá arriba, porque ya me la veo venir. Estoy haciendo cualquiera. Esto de jugar... De jugar así los juegos con miedo. Es el truco. O sea, vos lo jugás con miedo, entonces jugás como un pelotudo. Pero si vos jugás como si no tuvieras miedo, como cuando jugás al Doom, que te cagás de risa. Poneme la musiquita del Doom de fondo. ¿Sabes qué? No queda ni uno acá. ¿Qué es esto? Apaga la tele, boludo. Que después vienen 2 millones de dólares de loot y queja. Apagala, dije. Para que te parezca. Ahí está, el Edenor. Vení con los muchachos. ¿Ese rocajones? No, voy a dejar el car keys. No sé, estúpido, dónde dejaste la llave del auto. Si no sabes vos, adentro del inodoro la dejaste, a ver. ¿Quisiste caca? ¿Qué? ¿Por qué hay latas por todo? Yo no sé por qué no lo dejan. El gato loco dice que acaba de votar. Bueno, capaz que se arregló. Capaz que lo arreglaron de golpe. Che. Este mamá me tiene la pija al plato, boludo. Mamá, 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 mamá me la verga, boludo. Dejate de joder.
Déjame ver una cosa mientras que esto hace su trabajo de car keys. A ver, déjame ver una cosa. Pam, 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 pam. Che, a mí me está dejando votar, ¿eh? A ver, me voy a autovotar a mí mismo. Ah, no, re que no puedo votar. ¿Estás seguro que deseas votar por jugando con la garcha? Sí, boludo. ¡Ups! Parece que algo anda mal. Regresa mañana, le prometemos que todo regresará a la normalidad. Pero hijo de puta, no sabés hacer una votación. La hace los mogólicos de G2A y vos no podés. Dios mío. Bueno, pará, ¿qué es ese ruido que escucho ahí? Hola, Auce. Juan. Te ¡hola, Auce! Dar más, pero no me deja el superchat. No te hagas problema. Hay un... te explico. Algo. Yo, a mí se me ocurrió, ya te explico. Quiero decir que te quiero, banda, y te banco a morir, negro. Suerte en el directo. Yo también, negro, te quiero un montón, ¿eh? Gracias por bancarme. Si quieren hacer donaciones, les voy a contar lo siguiente. Y el superchat no los deja o no le deja el monto o no sé qué garcha. Les voy a contar un truco. Hay un enlace en la descripción del video que dice donaciones. Y ahí lo pueden hacer directamente. Y eso sí va todo para mí. Porque si no, lo donan por el superchat y YouTube te morfa un 50% o algo así. Es un hijo de puta, son todo un chorro. Así que te voy a pagar dos veces el alquiler para poder pagar el alquiler de verdad. La puta madre que lo parió. Carajo, ¿dónde está este bicho? Ahora seguramente esta poronga me va a hacer ir acá. Y cuando esté por llegar, me va a apagar la luz. ¡Está Emilia ahí afuera! ¿Qué tiene una máscara? ¿Está llorando? ¿Qué le pasa? Car key required. La agarré, hijo de puta. Uy, se me van apagando las luces atrás mío. Las acabo de agarrar de acá. Mostrame el inventario porque me va a agarrar un ataque, boludo. Estaban acá las llaves, yo las vi, chicos. Está grabado esto, acá no hay joda esto, ¿eh? Está grabado cuando las agarre, muchacho. Todos lo vimos, ¿eh? Todos lo vimos. Me está... R-Troll. Ahí va. Ah, ya entendí. Se había bugueado esta verga. Espera. Ahora sí. No, pero si me quedo mirando el... ¡Dale, Slenderman de mierda! Pero lo estoy mirando, le estoy apuntando con la chuta en el ojo y me vas a pagar la parata. ¡Estamos todos locos! ¿No? Ah, es Marte, me dice. No grité que vamos a ir todo preso. ¿Sabes qué vamos a hacer? Esperá, me acerco si no se escucha un choto. Vamos a apagar este despertador, hijo de puta, que no para de sonar. Cállate la boca, querido, hazme el favor. Mira la linterna. Voy a probar una vez más. Voy a probar una vez más porque no puede ser esto. Una vez más. Vamos a probar una vez más. ¿Ves esta mierda que está acá? Esta que dice, mamá, me chata, puto. Dios mío. Vamos de una. Vamos a hacer las cosas. Che, acá tiene que haber esta tecla del orto, vale. A ver, la llave. Acá están. Acá están las llaves. There's my car keys. Ahí tengo la llave del Autox. Y esta mierda que no se apaga y no desaparece, puto trolo. Ahí va, hijo de puta. Dios mío, no sé qué le pasa. Bueno, en otro directo te doner por ese método a ver qué onda. ¡Dale! Pero terminó con este superchat. Gracias, Auce. Sos la más linda y la más mejor. ¿Auce es hombre o mujer? Ahora me quedó la duda. Porque Auce puede ser... No sé, iba a ser un chiste muy penetecno. Mejor me callo la boca porque iba a ser una mierda sin sentido. Che, a ver si llegamos con la cantidad de patrocinadores el día de hoy. Mirá, Auce quedó primera y arriba no la saca nadie. Ahí está como el tincho, le dieron un soplamoco hoy, pobrecito. Igual lo quiero mucho al tincho. Che, tengo que ver si llegamos a los, creo que a los 60 patrocinadores o a los, algo así, a los 50. Me da más iconos para poner en el chat, ¿no? Porque los patrocinadores pueden usar estos iconos que voy a poner acá en el chat. No sé si lo van a poder ver, a ver si lo puedo poner ahí. Ahí está, esos iconos que están ahí. Tengo de Viciosin, tengo de Natalia, tengo de Tepiteño también. Te voy a poner un par de Tepiteño, un par de logo ahí para que veas todos los iconos.
Así que los patrocinadores lo pueden usar. Después voy a armar un programa para patrocinadores para que lo puedan ver bien directamente. Ok. Este no. Acá está la luz. Apago la tele porque si no después me vienen 100 millones de dólares. Ahí está. Bueno, vamos. Vamos a darle la última oportunidad a esta mierda. Acá el payaso. No está el payaso, Mira qué bugueado que está esto, ¿no? Del payaso. Ahí está el talado este. Ah, ¿me tendré que quedar quieto? A ver. Te morfó el cabeza de rodilla, lágrimas de felicidad. Sí, me morfó el cabeza de rodilla, gato loco, tenés razón. ¿Y ahora cómo carajo voy a hacer? Porque no me deja entrar mal, hijo de puta, me echó. Menos mal que... Ahí está haciendo todo mal, Bueno, mira, tengo la llave del auto, tengo la linterna. Tengo un pibe, dice mamá. Hay que darle de comer. Vamos a lavar el plato. Ya está, boludo. Agarré la llave. Me bañé. Lavé los platos. Agarré la linterna. ¿Qué más querés, boludo? Que me ponga a lavar los platos mientras me toca la teta. No era así, lo dije mal, pero no importa igual. Me quiero mucho a mí mismo. Me tomaste el vino, me garcaste la mina. ¿Qué querés? ¿Que me ponga a lavar los platos mientras me toca la teta? Así era. Rebelde buey, Allá como por el 92, más o menos. Dios mío. Que alguien me diga qué juego de mierda es. Emily wants to play o Emilia quiere jugar 2, la venganza de Emilia. Déjenme escuchar porque tengo que tratar de llegar a la puerta. ¿Eso es el Yozapa? Sí. Espera. ¿Por qué pija no logro salir de esta casa del orto? Ahí está, vamos. Ahí está. Devolvemos la electricidad al lugar. Ahí está. La conchuda de mierda traga leche esta. Viene. ¡Otra vez! ¡No! ¡Todo el tiempo! ¡Igual! ¡Es increíble! ¡Qué juego pija, loco! No juego más. Oh, esta mierda de calentador del orto que suena. Pero para, anda, lavate las tetas. Tómatela, salí, retri, ni qué chota, metetelo en el culo, el juego este. Déjame de joder, 3 horas como un pelotudo ahí peleando, nada, discutiendo y peleando. ¿Para qué? Para sufrir, diría lo brasileño eso que te roba la plata. Escuchame una cosa. Tengo un juego más para probar, antes de terminar con el directo, que lo quería probar porque, viste, no sé, está por ahí y lo quería probar. Así que, vamos a ver qué pasa. A ver si... A veces armo cosas. Tiene que haber una forma. Y no la puedo encontrar. Acá está, mira. Tengo este otro que se llama... Final Hours 3, que es una especie de Five Nights at Freddy's, pero ¿cómo se llama esto? Es un Five Nights at Freddy's, pero como en tercera persona, donde vos vas corriendo adentro de la... Los bichos te van corriendo y vos tenés que ir viendo las cámaras. Es medio complicado, lo estuve viendo el gameplay y la verdad que anda bastante bien. Acá te juega PvG, me siento. Sí, me muero de ganas. Dale, gorda, aguante Natalia, loco. Lágrimas de felicidad. Muy bien, Nacho, te quiero, Nacho. Bueno, escúchame una cosa. A ver, vamos a empezar a... Mirá cómo spamean el chat a morir acá, Y claro, yo leo... Hola, gorda, ¿cómo estás? PvG, hola, ¿cómo estás? PvG, bacana, tipo de PvG. Todo PvG, boludo. ¿Crees que nos jugamos una partida de PvG para terminar? Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a probar este último juego y después, para terminar el stream, tiramos una partidita de PvG así, rapidito, como para terminar el directo y que terminamos todo pum para arriba con los pitos parados y nos hacemos así. Bueno, loco, espero que te vaya mal con el canal. ¡Ay, gracias! ¿Qué pienses que estás haciendo con tu vida? Gracias, Damián. Saludos. Martínez, sos el mejor. Tu comentario de aliento me hace sentir muy feliz, sobre todo porque pagaste 100 pesos para decir esa boluda. Igual te quiero un montón, Escúchame, vamos a ver, vení. Vamos a poner este otro, que es el Final Hours, que es una especie de Five Nights at Freddy's. Ustedes lo deben conocer, pero que trae unos problemas. Así que déjame ver una cosa. A ver de qué se trata. Son todos indie estos juegos, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero son todos indie. Índigo Montoya. Usted mató a mi padre y ahora morirá. ¿Vieron a Índigo Montoya alguna vez?
¿no? Son cosas que pasan. Tienen que ver eso. La princesa prometida se llamaba el juego. Yo estaba esperando a que cargue y ya había empezado. Start. Bueno. Escucha esto. Controle. WASD. Walk. O sea, te moves con WASD. Con la E usas cosas. Con la C, cucarachas. ¿Qué carajo? Nah, crouch. Si cagás, corres. No entiendo. Y con F2 al menú. Bueno. O sea, que si te estás cagando, tienes que salir corriendo. O si te estás corriendo, te cagás, no sé. Final Hour 2. Parece un juego retro. Retrolo. New Game. ¿Qué es eso que está acá? No veo qué es. No entiendo qué es. Es un zarangolcio que da vuelta, ¿qué? New Game. Qué lindo que anda esto. Es una cosa de locua. De locua. Parte 1. Juiz Sage, dice. Ok, muy Stranger Things el tema, ¿eh? La canción, los sonidos. ¡Ah! ¡Mira cómo duerme! Se cayó del quinto piso el repelotudo este. Mira, Town Gameplay, ¿quién es? Soy Town Gameplay. El demonio de esta mañana. Ok. Para, aguanta. Save. Main slot. Ok. Voy a guardar el juego con letra de Monkey Island, no sé por qué, pero voy a guardar. ¿Es esto un sort of joke? Relax, Ryan. I'm only trying to keep my sanity intact. Ok. Kevin. John? Dos cosas. Uno, el vicio, ¿en dónde está? Y en la casa. Vuelve el directo villero. No sé, vamos a dar un par de vueltas más. Vamos a hacer un par de directos más y metemos otro directo villero. Está bastante bueno, me gustó, ¿eh? No me acuerdo del nombre del pibito que estaba viendo, que lo dijo, pero no lo vi. Hola, Nati. Quise ver todo el directo, pero estaba trabajando. Te quiero, eres la mejor. Te mando un beso, Raimundo López, gracias. Ok, no shit, dijo el... Do something. ¿Y qué quiere que haga, pelotudo? Decime vos. ¡Acá! ¡It's me! ¡Mario! ¿Quién es? ¡It's me! ¡Mario! Por hablar boludeces, no escuché nada de lo que el tipo dijo. Y ahora no sé qué hay que hacer. Gracias, querido gamer 4877 de YouTube. Te quiero mucho. A ver. ¿Qué es esto? Una colchoneta, una tele. Pulsa E para usar la computadora. Cámaras. Ah, acá está. Yo. No. Ok. What kind of music? Oh. No hay nadie, boludo. That's nice. You know where the office is, right? I think so. Why? In there, there's a computer that you're gonna use that can access different parts of the building. Like cameras. Okay. Hint, hint. Great. Just like my old job. Okay, hear me out. The area that you're in right now is the safe zone. Yes, exactly, but that doesn't mean, well, some might slip through. So it's not a safe zone. Yeah, that's kind of why you need the computer. Yeah, that's what I thought. What do I do if one of them sees me? Oh, mira. Well, you die. Well, yeah, but how do I avoid it? Simple. Don't get caught. If I'm seen, I'm dead. That's fucking great. Oh yeah. On the right side, chances of one actually coming through are very slim. I probably just fucking jinxed it. Okay. ¿Tiene puerta esto? Sí. ¿Se puede cerrar? No. A ver. ¿Por qué me pones música de película porno, hijo de puta? Lo importante es que no haya ningún monstruo cerca, ¿viste? No se ve un pito igual.
Five Nights at Freddy, el juego más pete del universo. Escondete de unos animatrónicos de mierda, son unos robots en mal estado, que vendían pizza y les fue mal. Y después se pusieron un negocio donde la gente lo mira y dice, ¿qué vende? Pizza, boludo, si eso es un robot que no anda. Y ahí tenés, Pizza, el robot que no anda. Vamos a hacerle, cambiamos el nombre ahora. No, por una pizzería, no sé, una pizzería, el robot que no anda. Dale, sacame esta verga que es una poronga que no puedo más. A ver. Por acá vinimos. Esto tendría que tener el mapa dibujado yo en algún lado para acordarme por dónde voy, por dónde estoy. Save. O sea, acá podemos guardar el juego, ¿no? A ver, ahora que me fumé toda esta mierda, vamos a guardarlo. Y te voy a explicar por qué. Mira, llevo el 1% del juego, ¿eh? Bien, bien. Avancé un montón. Soy un tarambana. ¡Ay, la concha de tu hermana! Muy bien, quiero los. Load scratches. Ok, perfecto. Dormir. ¿Qué es eso? ¡Ah! La colchoneta de la cama. ¡Qué pelotudo! Ahí pasa el tiempo. Está loco este pibe. Está loco este pibe. Está loco este pibe. No puede ser. ¡Qué juego puto, boludo! A ver, pinche animatrónico. Para, para. Vamos a buscar las cámaras. Ya me la veo que me aparece de golpe y me pega el cagazo de mi vida, boludo. Raimundo López, te quiero mucho, querido. Gracias por patrocinarme, querido. Ay, Dios mío. Oh, God damn it. One got in. What got in? One of the fucking animatronics. Ahí está. It's that rabbit thing. I can handle this. No. This one's different. Way different. It's smarter, it's faster, it's. Wait, what? Well, how do I avoid the damn thing? Look, hold on. I'll think of a way to counter it. Just stay away from it for now. Son of a bitch, fine. Está ahí en la puerta. Ok. Oh, la puta, la cagamos acá, Chicos, estamos cagados. ¿Qué hago? ¿Lo voy a buscar? Espera. Vamos a ver bien dónde estaba, espera. Estaba acá el chabón. No. Sí, en esta. En esta y salió por acá. 9. Uy, yo me repierdo para seguir estas cosas. O sea, ahí salgo. Hago izquierda, derecha, al piso y el caminito. Ok, dale. Dale, boludo. Es izquierda. Ahí está. Ahí está, ¿lo ves? Really? Don't worry, this song is better than the last one, I promise. Ay, me. Yo me mostré como pelotudo. Me mostré como pelotudo. Definitivamente, los juegos de terror no son lo que a mí me. Dios mío. Gorda es una demo, jamás pasará la noche, ¿no? Está bien, pero. Me quiero morir, boludo. Me quiero morir. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Me voy a mandar una de las mías, Me voy a mandar una de las mías. No digan nada. Mira. Vamos a terminar el directo de terror de una manera terroríficamente terrorífica. Mira, te voy a contar. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar. Vamos a volar a la mierda. El Five Nights at Freddy. Y vamos a hacer algo nuevo. Algo épico para el universo. Algo que la gente no se da cuenta de lo importante y de lo grosso que es. Hasta que en ese momento que uno piensa lo que no es, que es uno, hace lo que uno hace cuando es lo que es. ¿Qué es esto? Vamos a darle play. Ahora vas a ver lo que vamos a hacer.
Raimundo López. Perdón por el susto, eres grande, te quiero, saludos desde Oklahoma. Estás perdonado, Raimundo López, desde Oklahoma, la puta madre, boludo, qué buena onda. Bueno, saludos a toda la gente de Oklahoma. Dios mío, Dios mío, Dios. Vamos a hacer una cosa diferente y buenísima para poder terminar este directo mágico que estamos teniendo el día de hoy. Este directo de terror, en donde hacía rato que tenía ganas de hacer un directo de terror con juegos así malos y explosivos y miedosos que nos dan miedo y nos dan ganas de morirnos. Bueno, exactamente. Vamos a estar haciendo eso mismo ahora, en este mismo instante. Vamos a estar probando algo nuevo y diferente, algo que la gente se sorprenderá para poder terminar este directo hermoso que hicimos el día de hoy. Vamos a estar jugando un juego más, una partida nueva, y que lo tenés acá, un juego diferente, buenísimo e ideal para descontracturarse si es que tenés alguna contractura o tenés algo metido en el ojete. Así que mira lo que tenés acá, pimba, adentro como anoche, PvG, ¡vamos los pibes! Sí, vamos a jugar la partita de PUBG antes de irnos a dormir. Estamos a los DPI al mouse. Y vamos a ver cómo se ve. Mira, vamos a saltar, ¿eh? Me estoy armando una computadora re loca y tengo ganas de ver si puedo conseguir una PC gamer para poder sortear. Acá en Argentina es bastante difícil, pero estoy haciendo todo lo posible para poder conseguirla. Porque, escúchame, en Estados Unidos la comprarás enseguida, la computadora valen dos mangos. Pero bueno, acá no. Entonces vamos a ver si puedo hacer un sorteo para toda Latinoamérica, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos. Tengo un pelotudo que me está siguiendo. Ahí está. Ay, oh, qué divertido, che. Let's go, the pibs. Let's go, the pibs. Vamos a jugar una partidita sola, ¿eh? A menos que me muera el toque enseguida. Pero vamos a probar una partidita sola de PvG. A ver cómo viene la cosa. Vamos, loco, no le chingues, PvG. Chao, juego del orto. Dice, no, ¿cómo? Rodrigo Lago, mandale saludo a tu abuela Virginia. Decirle que la queremos mucho. Virginia Lago, ¿entendés la que contaba los cuentos? Ah, claro. Ahí viene el avión. Ah, viene el avión. Hay una actualización acá, ¿eh? Me están mostrando los lugares que están ocupados del avión. ¿Cómo puede ser? ¿Qué joda esto? Ahí va el avión. Ahí va los children. Esta campera, hija de... Mira qué linda facha que tengo, ¿eh? Claro. Y estamos vestidos hoy con, bueno, una campera loca. Y tenemos también una campera loca. Y tenemos también una mochila. Que está loca también. ¿Dónde está la cámara ahí? Ahora, una mochila que está loca también. Una cámara. Me voy a jetar y me voy a tirar en cualquier lado porque soy un tarado, no miré. Soy un repelotudo. Me tiré en cualquier lado, la concha de la lora. Sararara, sa, sara, 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 sa, puto trolo, puto trolo. ¡Ay! ¡Me quedó el screamer! ¡Ay, gato loco! Gracias por patrocinarme, querido. Te quiero mucho. ¡Ay, qué sustito! ¡Qué sustito! Me asustó un poquito. Mirá, se tiraron todos, boludo. Se tiraron todos. Sí. Este se tiró con de todo. Yo me voy a meter acá en el hueco, rápido. Y voy a correr por mi vida. No hay un pito ahí. No hay un pito ahí. Ahora sí. Y de una, lo voy a buscar. Así. A lo bruto, ahí está. Ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí lo vi, ¿eh? Está FK, me parece el chabón, ¿eh? Está FK, me parece el chabón. No sé si está FK, pero por la duda le vamos a volar el bocho. ¿Quién es? Junrat. Gorda, flaca, mándame un saludo a mí y a mi hermano. Mira las flores. Un saludo a vos y a tu hermano, querido. ¿Cómo te llamas? Fran y Franco. Les mando un beso grande, queridos. Los quiero muchísimo, ¿eh? Me parece que está ese solo ahí. Mira qué hermosura. Ya arrancamos bien, papá. Pasala de single a Mysticon. Espera. No, déjame esta que es re loca, boludo. Espera. Te meto un escopetazo 40, ¿sabes qué? No te levantan tu vida. A ver acá. Que tengo una máscara para los pedos de Metal Warrior. Hagamos, ¿eh?
Tenía ganas de jugar una partita de PvG. Dije, ¿sabes qué? Los pibes se la reaguantan, me van a dar una mano ahí, se la van a fumar y vamos a jugar todos juntos así felices y contentos, boludo. ¿Qué onda, man? ¿Cómo? A ver acá. Acuérdense, cuando termine el directo aparecen los créditos. Y en los créditos, como los que vieron la otra vez, aparecen todos los que donaron, los que participaron, los que patrocinaron nuevo. Así que bueno, vamos a ver cómo está acá esta mierda. Por suerte tengo auto. Juega Lautaro Paz. Te mando un beso grande, querido. Si usan el superchat, acuérdense de escribir algo, ¿eh? Porque si no, no... No tiene gracia. Es un bajón. O sea que no sé si... Agarra una pistola. ¿Qué es un Winchester? No. No, no, estoy re ciego, ¿eh? Ah, ¿dónde vas, querido? ¿Dónde vas? Está full este pibe. Estaba re OP, guacho. Vamos a sacarle la boludez. Tenía todo mezclado igual, ¿eh? Tenía bala de 72, ¿qué boludez? Juanma, ¿qué consejos para crecer en el canal darías? Continuidad y ganas, negro. Tenés que meterle continuidad. Tenés que hacer videos y hacer y hacer y hacer y hacer y ser feliz. Eso sobre todo. Porque si no, es un poco al pedo. Este usa bala del 45 y no hay. Mira, a ver. Y no hay, porque el pelotudo la debe haber usado en la pistola. Es un idiota. Esta va, la Vector. Claro, boludo, está retuneada al pedo, si no... Necesito bala de 45 urgente. ¿Cómo vengo? Uy, quedé afuera. No. Uy, qué mal, boludo. Qué mal. Qué mal esto. ¿Qué juego es, gorda chocloretosa? ¿Qué juego es? PvG, gato loco. Player Battleground Unknown Androlsia. Ese. A ver, acá no llegué. Uy, qué mal que no tengo bala 45, boludo, qué mal. Mira, tu nieto, la qué bronca. SOS, lo mejor de YouTube, TRBANCAMOS. Vos también, Franny Franco. Franny Franco. Lucra, gracias por patrocinarte, querida, qué linda que sos. Una nivel 2, una máscara, todo boludez, eh. Hay una garcha acá, boludo. Estamos en pelotas Brasil. Bueno, espera. Déjame ver nada. Ahí no hay. La casa grande ya fue el tarambana ese. A esta no me acuerdo si fui. Creo que estaba entrando yo ahí. Justo escuché ruido y me fui a la otra. Sí, a la otra ya fuimos. No hay más nada. Listo, perfecto. Me voy para la zona porque estoy en pelota. Y en realidad yo había visto un auto por ahí. Maté ahí. Tendría que agarrar y marcarme medio un pochinki por ahí, una cosa media mística. Un pochinki, mira, estoy jugando en cualquier mapa, boludo. Pochinki, un tarado. Hola, gorda, un saludo y vamos por los 3 millones. Vamos por los 3 millones, M3OR13 Termo, como mierda te llamaba, nombre más raro. Te quiero, querido. Gracias por ir por los 3 millones conmigo. Mira, allá. Ah, no estamos tan a la fuga, eh. A ver. Mira, esto está adentro acá. Podría haber venido despacio, ¿no? Sin hacer tanto ruido. Qué bondi. Necesito bala del 45, ¿eh? Acá estoy regalado, porque acá ya ven, acá ya lootearon todo, porque ni bien entra, lootean todo. Debe, si están, están en la casa esa. Acá va la 45.
Auto, auto, auto. Ahí va. Ahora sí. Vamos en cara como pollo a sorete, diría Vicio así. A ver. Ahí se me bugueó el, se me bugueó la animación de la puerta abierta, ¿eh? No, pero estoy bien yo con mi casquito místico. Ahí estaba el Bolivian pelotudeando. A ver qué tenía este pie. Un M4. Uy, yo te saco todo acá. Espera. Aguantamos un toque los trapos. Debo armarme esto, querido. En realidad. A ver. Esto no me hizo ninguna. No. No. Escuchar todo el tiempo acá. Terrible. Pasa que sigo haciendo el mismo error que la otra vez, boludo. A ver. No, esta déjamela acá. En cargador extendido. Ahí está, por las dudas, para tener por las dudas. ¿Y qué más? Nada más, el casquito se lo desaparecí, ¿eh? Le volé la capocha. Ahí estamos. Y esta no está tan tuneada como la otra, pero más o menos va queriendo, ¿eh? Ok. Ponerlo en auto. Ahí va. Voy a subir el volumen. Che, boludo, ojo con los patrocinadores. Por Dios, se los pido. Que tengo el volumen al mango. Scope por 2. Listo. El amor de mi vida. Ahí bien, ahí vamos. ¿Qué carga? 45 esta, ¿no? Esta nunca me acuerdo. Vamos a buscar al pibe, Gorda hermosa, vas a subir una victoria en Fortnite. ¡Nah! ¡Me tocó con la punta del coso! ¡Dale! ¡Sos cualquiera, boludo! Que de 33, me lutearon como nunca. ¡Qué putos que son, boludo! Si voy a subir una victoria en Fortnite, sí, primero tendría que tener una victoria en Fortnite. Vos sabés que tengo un problema, porque yo nunca gané una partida ni de Fortnite ni de PvG. He jugado con el duende, he jugado con un montón de gente y no he ganado partidas solo. Así que fue medio una mierda. Bueno, chicos, quiero agradecerles a todos por haber estado el día de hoy en el directo. Quiero agradecerles a todos por haber acompañado cada día durante estos días que son días lindos. Che, en serio, gracias. Gracias por estar. Les mando un beso grande. Dejen, si quieren, déjenme un comentario lindo. Ahora pueden seguirme en Instagram, en arroba juanmaparadiso. Ahí también me pueden comentar qué les pareció el directo. Si les gusta más la cámara sin el croma, sin el fondo verde, transparente. Si molesta, si no, si les gusta más, si es más divertido. Yo tengo la libertad de poder hacer esto acá. Parar así. Gritarme con boludo. Mirá la cara del Shunrat. Está re bueno, rato y re. Y acá me pueden ver la chota si quieren también. Y nada, está bueno porque tengo esas libertades. Porque al no tener el croma, puedo hacer esto. Me ponen así. Y no tiro nada a ningún lado, ¿entendés? Y hablamos, y comemos papita o cosas con proteína y boludeces, porque papita no podemos comer. Porque papita jugó al Doom. Escuchame, ¿qué te iba a decir? Bueno, les dejo en la descripción del video un enlace en donde pueden acceder a la votación de los Martín Fierro 2018. Ahí pueden dejarme un voto, a ver si logramos entrar en la terna, a ver si logramos que ganar, ¿no? Y poder tener un Martín Fierro. Yo sería muy feliz, la verdad que para Juancito, o sea, para mí. Para mí otro yo, para mí sin peluca, es el sueño de mi vida, es el actor de Hollywood, ya lo sabes, y entonces arranca todo, ¿cómo se llama? En los Martín Fierro pueden votar ahí a Jugando con Natalia, y bueno, vamos a ver si logramos estar ternados y poder ganar y ser felices. Negros, les mando un beso grande a todos, estén atentos ahora, no se vayan, quédense porque les voy a dejar con los créditos tan amables y tan hermosos que
que solemos hacer. Los voy a ir preparando mientras que hablo con ustedes y me voy despidiendo porque no quiero que fallen. Van a aparecer, ¿cómo se llama esto? Aparecen los nombres de todos los patrocinadores, de todos los que patrocinaron este día, ¿no? Todos los que patrocinaron hoy, todos los que donaron, tanto sea por Superchat como por donaciones comunes. Y no me acuerdo que también además pasaba y aparecía por ahí. Así que bueno, los quiero muchísimo. Les mando un beso grande y espero verlos pronto en algún directo, en algún evento o en alguna cosa de esta que a ustedes le gusta. Así que bueno. Nada, les mando un beso, los quiero mucho y nos vemos en la próxima con más Jugando con Natalia y te dejo con los créditos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!